aquí vamos a encender todo. No toques ahí. No toques. Aquí. Ya está. Y ahora ya damos aquí y ya empieza ya. El 5, está bien, ¿verdad? Esto es la hostia, es la hostia, joder, macho, se la. Bueno, vamos a ver si mejoramos el sonido. La imagen ya se va a mejorar porque parece ser un fallo efecto espejo y salíamos, la oposición eran nosotros y nosotros la oposición. Bueno, para romper el hielo no está mala cosa. Buenas tardes a todos y a todos. Vamos a empezar esta sesión plenaria de hoy jueves 26 de enero con un orden del día largo de 12 puntos. Vamos a intentar ser ágiles. Ya hemos tenido un primer contacto con la oposición para hablar de tema y hemos dicho que bueno, un poco vamos a agilizar las cosas y vamos a intentar que no sea tan con tanta acritud como viene siendo últimamente a los plenos. Vamos, porque lo tenemos aprobado, intentar ser ágil, he dicho antes, tenemos aprobado 3 minutos para hacer la exposición de los puntos y 2 de intervenciones, de exposiciones, es decir, vamos a ver si podemos cumplirlos, para que si no podemos estar aquí hasta las 12 de la noche, ¿no? Vamos a empezar rápidamente ya con el primer punto del orden del día, que son aprobación, como dijimos en la última sesión, había pues desde tiempos inmemoriales, por decirlo, algunas desde 2015 a principio, 2015 a primeros, hay actas sin firmar, que hemos recuperado pues actas del 25 de noviembre, del 25 de noviembre 2015, de noviembre del 26, del 29 de enero del 16, bueno, hasta las últimas, que ha sido la del 24 del 11, que sabéis que hubo esa sesión plenaria extraordinaria que tuvimos. Nosotros hemos estado viendo o leyendo todas estas actas y bueno, hemos decidido, son casi todas, menos dos, son del anterior equipo de gobierno y hemos decidido bueno, que hay que aprobarlas, porque hay que aprobar temas que están recogidos aquí, pues es importante. Como es la ordenanza que se hizo en su día, por lo menos la exposición de ordenanza para de cobros, de, en fin, de temas de mercados, todo esto, y de veladores, y creo que es interesante. Y bueno, hemos decidido aprobar todas estas actas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 actas. No sé si. Bueno, no. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Que he leído. Por nuestra parte vamos a aprobarla, hemos leído todo, hemos estudiado todas las aunque posiblemente la del 29 de septiembre, que fue cuando se aprobó el plan Prisma, pero bueno, eso puede ser un problema de transcripción, solamente de que sí, porque ahí se aprobó por 6 votos de la oposición con 5 en contra del equipo de gobierno, pero bueno, se aprobó con, no sé si está, si puede tener error a la hora de transcribirlo o de leerlo, ¿no? Pero bueno, quitando eso, la demás yo creo. Voy a dar lectura porque creo que tardo bastante menos en leer el texto. Hago una breve introducción y si quieres luego acta a acta vamos viendo las cosas para que quede más claro todo. No sé cómo queréis. Yo lo que no me gustaría que estuviéramos a repetir, repito lo que hemos dicho antes, ¿no? Que estemos aquí pues
leyendo una a una las actas y podemos, se lo puede eternizar esta subsoacta. No. Yo lo que te digo es que en cada acta hay algunas en las que yo tengo que hacer algún tipo manifestación, yo en el nombre de todos. Pues, o sea, no nos vamos a alargar que luego otro compañero va a hacer más. Bueno, pues a las manifestaciones que tengas que hacer. Mira, en primer lugar, yo lo que quiero dejar constancia es que me parece que hay algo que es atípico, porque bueno, la intervención tras incorporarse de su baja el día de la moción de censura, 18 de octubre, ha llevado a sesiones plenarias posteriores borradores de actas sin orden cronológico, y como tú bien has explicado, pues hay algunas que son muy antiguas. Coincide de esta manera que al haber aprobado actas sin este orden cronológico nos encontramos con actas sin aprobar del año 2015 y 2016. En estas sesiones hay personas ahora en la corporación que antes no eran miembros de la corporación, como es el caso del señor presidente alcalde, nada más y nada menos. Con lo cual yo no sé la intervención que opina de cómo subsanar esto en el caso de que no estemos todos de acuerdo en aprobar o no aprobar. Es decir, si nos encontráramos con 5 votos y 5 votos, ¿qué hacemos? ¿La dejamos con empate? ¿O esto cómo lo podemos hacer, señora secretaria? No, hombre, aquí hay 5-5, ¿no? Yo sepa, hay 6-5. Es que yo entiendo que tú no has estado presente en estas sesiones. Yo no sé, si la secretaria dice que tú puedes votar, adelante. Yo no tengo ningún problema en que votes. Pero yo entiendo que en otras ocasiones, te hablo por otras ocasiones, cuando alguien no ha estado presente en la sesión, no ha votado luego la aprobación del borrador. No sé si se va a hacer como en otras ocasiones o no. Es una consulta legal que hago, vamos, que la podía haber hecho dentro, pues que no me da cuenta. Es que no te sé contestarla, pero vamos, podemos meterlas por escrita, hacerla contigo, hacerla yo creo que vamos que... O si la secretaria nos puede contestar ahora para aclarar la duda y que quede constancia de lo que ella nos diga, pues perfecto. Pues te contesto lo siguiente, que en relación a las funciones de esta secretaria sesiones plenarias, que corresponde a informar de las sesiones de trabajo solicitadas a la sexta, cuando media requerimiento expreso de quién presida la sesión. Entonces, pues el señor alcalde quiere requerirlo, bien, y se tendrá que hacerlo el alcalde. Pues alcalde, si usted quiere hacerle la consulta, nos enteraremos. No, hombre, la consulta. Yo quiero decir que yo he visto, porque bueno, no he estado, es verdad, es cierto, que no he estado como concejal en estas actas. Yo la verdad es que a partir de un tiempo, sí es verdad, como sabéis, que bueno, no me he perdido casi nunca, por lo menos estos últimos 3 años o 2 años, ninguna sesión plenaria. Y sí puedo dar fe de lo que he oído en muchos que se reflejan aquí. Pero bueno, yo es un tema, yo creo que como alcalde y presidente yo debo de votar. Entonces, de todas formas, hago la pregunta, la secretaria puede contestar, si quiere. Sí, al requerimiento es usted, sí. Sí, pues venga. Pues, igual que usted, que comentó en la sesión pasada que había actas a las que no habían asistido la señora Iris y la señora Ana Isabel, y que por lo tanto no debían votar, y ellos insistieron en votar, igualmente, ¿no? Yo le digo, usted es el alcalde, usted puede votar, y puede o no votarlas. Entonces, en este caso, si hubiera empate, decidirá el voto de calidad del alcalde. Sí, claro, sí, si vota el alcalde es evidente que tiene voto de calidad, el problema es que el alcalde no votará. Pero si nosotros no votamos, pero si no votamos, no tiene, pero que no tiene nada que ver lo que está diciendo usted con lo que estamos consultando. Yo sí, Paco, que conste en acta el criterio de la intervención es que puedes votar y ya está. Vamos a votar, vamos a votar todos. Una vez que leas el manifiesto, o sea, el comunicado que tienes. Y después, pues si hace falta hacer, la consulta legal la hacemos, pero yo creo que perfectamente puedo votar estas en este punto, Pues yo no tengo problema en que vote, solo quería saber cuál era la opinión de la intervención y si era legalmente viable. En segundo lugar,
quiero decir que discrepamos de las manifestaciones o de la forma de redactar que ha tenido la secretaria en algunas de las actas. Nos da la sensación de que no actúa de buena fe. Hay borradores que no se ajustan a la realidad de lo que ha ocurrido y se ha dejado pasar el tiempo, parece que pudiera ser a breve, como la sesión celebrada el 26 de noviembre del 2016, existiendo una presunta manipulación de la funcionaria, ya que este borrador está realizado desde hace muchos meses, como se puede verificar en la fecha de creación del archivo que consta en el disco duro del ordenador de administración, ordenador que de manera usual utiliza don Pedro Morón. Luego, bueno, pues como ya ha dicho usted, votar acta por acta por si en alguno hay que hacer algún tipo de comentario. Algo común a todos ellos es que no se transcribe el orden del día antes de dar comienzo a cada punto y tampoco contiene la minuta, cuando en esas sesiones todos los señores concejales de la corporación cobrábamos dietas por asistencia al pleno. Nos parece irregular y solicito la intervención que lo subsane, pues puede generar errores como los que se aprecian en el acta del día 1 de abril, que está incompleta porque faltan puntos del orden del día. Y en principio, los comentarios que tengo que hacer ya es acta, si quieres que vayamos viendo uno a uno para votarlo, como consideres. Las actas yo creo que deberíamos de votarlas todas juntas, es decir, nosotros las hemos leído. Habéis leído vosotros, tengo manifestaciones que hacer a tres actas en concreto, pues, cuatro. Vale, al borrador del 26 de noviembre del 2015. Este borrador no refleja la realidad de lo ocurrido ese día en la sala de plenos. En esa sesión, la secretaria interventora abandonó su imparcialidad como funcionaria pública habilitada nacional, no siendo la única vez que ha tenido esta actitud en los últimos meses. Este tipo de actitudes son manifiestamente contrarias al código de conducta que debe seguir un funcionario público, según los artículos 52, 53 y 54 de la Ley 7/2007 del 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. En el punto número 4, la secretaria interventora falta la verdad cuando habla sobre la resolución que hizo Javier Laguna acerca de las visitas. No vamos a entrar aquí en esa cuestión, pero sin embargo sí quiero dejar constancia de que existe un protocolo de visitas para todos los técnicos y políticos del ayuntamiento y no solamente para ella, lo que evidencia que es falso lo que ella dice en este punto. Como luego voy a entregar lo que estoy leyendo, voy a entregar también ese documento que estoy diciendo que existe, que se lo voy a buscar ahora después para no entretenerles, y lo apuntaré. Es una resolución en la que dice que todos los políticos y los técnicos tienen horario de visitas, no solamente la secretaria interventora. Perdón, porque es que me he perdido. No existe orden del día, solo se transcribe. Además, quiero solicitar a la secretaria interventora que modifique el párrafo donde manifiesta y falta la verdad en esta manifestación, y transcribo literalmente: el señor alcalde manifiesta que siente vergüenza de la secretaria, etcétera, etcétera. Había muchos vecinos en esta sesión plenaria y muchos de ellos están dispuestos a testificar que lo ocurrido no fue eso. Fue ella la que manifestó esa opinión al entonces alcalde Javier Laguna ante el asombro de todos nosotros. Quiero recordar que las actas plenarias son documentos públicos y deben reflejar la realidad de los hechos. Asimismo, quiero también recordar que un funcionario público habilitado nacional, fedatario público, debe también dar fe de lo que ocurre y no cambiar las versiones aparentemente en beneficio de unos u otros. Podría ser un presunto delito de falsedad documental. Entiendo que cuando uno no se encuentra bien de salud, que quizás era la situación de nuestra titular en esas circunstancias, y entiende que recibe presiones precisamente por esa alteración de su estado de salud, puede errar en ciertas actitudes. Es hora de rectificar ahora, antes de agravar más aún si cabe la situación que se vive en este ayuntamiento entre esta funcionaria y algunos corporativos y trabajadores de la misma. Solamente recordar a los señores concejales, antes de que voten este acta, que si votan a favor del mismo sabiendo que esto es falso, podrían estar incurriendo también en un presunto delito de prevaricación. Al borrador del acta del 29 de marzo del 2016. Me gustaría dejar constancia de que en este borrador no existe informe de la intervención de ninguna de las ordenanzas, cuando es de obligación de la secretaria informar sobre la legalidad de las ordenanzas a aprobar. Sin embargo, si realiza informe del pliego del mercado, no entiendo que se informe de unas cosas y de otras no. Borrador del 1 de abril del 2016. En este borrador se alude al artículo 109 del ROD para justificar que no se recogen todas las intervenciones de la sesión plenaria. Esto es algo atípico que nunca antes se había hecho y que parece va a ser utilizado a partir de ahora por nuestra secretaria. No existe orden del día, solo se transcribe el punto 1, el 2 se dice que se deja para otro día sin decir cuál es y el punto
que es un punto que se suspende. No se menciona para nada el punto 3, siendo el punto que nos ocupa toda la sesión. Existen intervenciones como la del jurídico Raúl Martínez y ni siquiera consta a modo de resumen cuál fue la opinión jurídica que se dio sobre el tema que trataba la sesión plenaria. No se menciona a modo resumen ninguna de las réplicas y contrarréplicas de algunos concejales, que podrían dar a entender por qué luego a la secretaria no se le permite intervenir. Solicito también que se adjunte la... diligencia de don Pedro Morón, que se dio lectura en la sesión plenaria con registro 1445/2016 y que se solicitó textualmente que constara no solo el número de registro, sino el documento completo, ya que es relevante para las cuestiones que se pudieron tratar, que se pudieran tratar en juicios que están pendientes de ser instruidos en los juzgados contra la señora secretaria y otros miembros de la corporación. Esta sesión plenaria, en el punto 1, se debe votar la moción de urgencia, en el punto 2, que se deja para otro día, no existe votación, y el punto 3 es dar cuenta al Pleno del recurso de delegación de Gobierno. Por lo tanto, no se entiende por qué en el último párrafo del borrador se dice que el alcalde no solicita la votación. Solicito que esto también se rectifique. Borrador del 29 de septiembre. Ruego revise este borrador, ya que la redacción es bastante confusa. Aparecen manifestaciones de algunos concejales sin réplicas y no vemos que estos concejales hayan dado traslado por escrito de la intervención, por lo cual no podríamos aludir al artículo 109 del ROF, y no refleja lo ocurrido en la sesión. Borrador del 24 de noviembre del 2016. La línea de actuación de la secretaria es incorrecta y no muestra la realidad de lo ocurrido en la sala. Ruego vea las grabaciones y refleja la realidad de lo que ocurre. Los comentarios que refleja sobre concejales de la oposición son incompletos, por lo que no se puede entender lo que ocurría. Parece que es intencionado por parte de la funcionaria esta actitud reiterada en la transcripción de las actas en las últimas sesiones. Queremos dejar constancia de nuestra disconformidad con su proceder y con esta actitud poco profesional de una funcionaria pública que se debe al servicio de la institución y agrade más o menos a los señores concejales de la oposición en la actualidad, elegidos democráticamente, forman parte de la institución del Ayuntamiento de Fresno de Torote y se la pide un respeto no solo hacia ellos, sino también hacia los vecinos que entre todos ellos representan en este salón de plenos y en esta entidad local. Le rogamos, por favor, se ciña su cometido y trate de hacerlo lo mejor posible con imparcialidad, neutralidad y serenidad como pide su cargo. No debiera mezclar los temas personales con lo profesional ni las denuncias o querellas judiciales pendientes, porque de eso ya se van a encargar los juzgados para todos nosotros. Mientras tanto, volvemos a reiterar nuestro malestar. Muchas gracias, señor presidente. Sí, sí. Mi disconformidad con todo lo manifestado por la señora concejal, doña Ana Arias. La legislación en el artículo 109, en concreto el artículo 109 del ROF, me establece el contenido que debe constar en cada sesión. Si ustedes lo que quieren es un diario de sesiones, lo que deben hacer es, como ocurre en el Congreso de los Diputados, contratar un servicio de taquimecanógrafas y se recogerá literalmente. Pero entonces no sería un libro de actas, será un diario de sesiones. El artículo 109 del ROF establece el contenido que debe contener el acta de una sesión. Se recoge en cada una de las actas el contenido que se establece en el artículo 109. E insisto, mi función como secretaria del Ayuntamiento no es recoger literalmente todo lo que ocurre ni transcribir todo lo que ustedes dicen, sino lo que me obliga la legalidad y en concreto la ley. Entonces, si ustedes quieren un diario de sesiones, lo que deben de hacer es contratar un servicio de taquimecanógrafos, como ocurre en el Congreso de los Diputados, para que se transcriba literalmente todo lo que ustedes solicitan. Gracias. Señor presidente, ¿puedo pasar esta documentación, por favor, para que conste la lo que he leído, simplemente? Y el documento que he dicho que iba a incorporar sobre una resolución en la que el horario es para políticos, técnicos, etcétera, no solo para la intervención. De todas formas, es cierto que estamos acostumbrados, hemos venido de tiempos atrás, que bueno, pues muchas veces hasta yo creo que estamos convencidos, los que estamos aquí, incluso el público, de muchas veces es imposible recoger en acta todo lo que decimos, porque incluso yo creo que como hoy debería ser todas las sesiones, es decir, cada uno que tenga la palabra, no pisarnos la palabra, hablar uno encima de otro, porque es la única forma de que, y esto ha venido ocurriendo a diario, y es imposible, pues muchas veces reflejar. Ha habido, es verdad, y esto yo está como público también, o sea, como ahí enfrente, que ha habido pues, algunas veces insultos, pero han sido mutuos también, por parte de unos y de otros. ¿Quién ha empezado? Pues no sé, se ha empezado quien haya empezado, pero ha habido mutuos. Es decir, yo creo, ahora mismo, y nosotros hemos valorado, leído todas las actas que hay,
y exceptuando esa del 29 que estoy diciendo, que bueno, que yo creo que tampoco, pues se queda claro que fue en este caso la oposición, los subpuntos de estos. Yo creo que lo demás, por nuestra parte, vamos a aprobar esta acta, estas 8 actas, y bueno, yo no sé si por parte vuestra de la oposición podéis tomar los vías legales que creáis conveniente, pero creo que poco más. Después de esta, de debatirlas, poco más podemos decir. Por lo tanto, yo voy a pedir, para pasar ya al segundo punto, votos a favor de aprobar las actas. ¿Votos en contra? Señora Ana Arias. No, Mariano, estamos aprobando las actas. Esto no hay que aprobarlo. Mariano, aquí hay un orden. Mariano, hay un orden del día, y el orden del día es aprobación de acta. En la aprobación de acta, pues hay quien las aprueba y quien no las aprueba. Nosotros hemos dicho, hay 6 votos a favor, en contra de que no la aprueba. Y ellos han pedido ahora votos en contra. En el documento que hemos pasado están reflejadas las que se aprueban y las que no, sí. Pues déjanoslo otra vez entonces, por favor, bueno, para mis compañeros. Pero no votes en contra, abstención. Es que unas se aprueban y otras no. Es que si vamos a aprobar todas a la vez, Paco, hay algunas que es la sesión del 25 de noviembre del 2015, nosotros no tenemos inconveniente en aprobarlo. Aquí tenéis recogido cuál la aprobáis y cuál no aprobáis. Eso es. Ah, bueno, pues está recogido ahí, perfecto. Lo hemos hecho un poco por facilitar las cosas. Sí, perfecto, que no lo había entendido, Perfecto, entonces, bueno, que duda cabe que si hay algún tema que nosotros después de leer el documento tengamos que dar una vuelta, se lo vamos a dar, esto está tranquilo. Vamos a pasar al segundo punto de orden del día. El segundo punto de orden del día es un tema, esto cuando distorsiona, nos van a poner un aparatico que hace falta para que no distorsione esto, pero no lo traen hasta semana que viene. Parece ser que es el problema de que cuando te arrimas mucho no ve distorsiona. Entonces, bueno, esto solamente lo sabemos los profesionales del cante, ¿sabes? Perdona, coño, hay que un poco de humor nunca viene mal, ¿verdad? Hay un segundo punto de orden del día. El segundo punto de orden del día es un tema de que, bueno, pues lo aprobó la comisión, la Junta de Gobierno pasada. Es un tema de ayuda de libros. Es un tema que, bueno, pues entendemos que había que haberlo pasado por pleno, que bueno, estaba convocada por Junta de Gobierno. Es decir, tampoco le vamos a poner muchas pegas, pues es verdad que aquí estamos de acuerdo en que había un compromiso. La pena es que el compromiso y la aprobación que había de una cantidad no se ha llegado ni siquiera ni a un 20% de lo que estaba estipulado de dinero, pero bueno, estamos a favor de que hay unas solicitudes que no se han podido pagar porque no estaba todavía aprobado. Vamos a aprobar hoy, me imagino que con el consentimiento de todo el mundo. Está aquí, hay un listado de la gente que solicitó en su día pues ayuda para los libros de texto de colegio. Unas cantidades que por lo tanto pues hay que pagar porque hubo un compromiso y que esto queremos bueno, pues incentivarlo en un futuro más, concienciar a la gente, bueno, pues sobre todo los que tienen problemas para pagar muchas veces los libros de texto de los niños. Por lo tanto, yo creo que quisiera hacer una intervención. Sí, sí. Lo primero, decir que esa beca se aprobó en Junta de Gobierno porque el secretario que en su momento sustituía por baja a la secretaria actual dijo que se aprobaría y no había problema de aprobarlo en Junta de Gobierno, por lo cual se podían haber pagado esas becas perfectamente en septiembre, que era cuando estaban aprobadas. No obstante, hay otras juntas de gobierno de equipo anterior en las que se aprueban ayudas y subvenciones. La secretaría no hace ningún tipo de intervención a ello,
y se han aprobado muchas ayudas en Junta de Gobierno sin problema de tener que llevar a pleno. No, perdón, pero quiero decir, tampoco vamos a entrar que no, ahora... Que no, vale, que se aprueben y ya está, pero vamos, sí, que se podían haber pagado en septiembre perfectamente porque estaban aprobadas. Vamos a entrar ahora en lo último... Sí, pero yo lo quiero decir, tengo que comentarlo. También hay que comentar y decir de que también, como sabéis, vosotros también la habéis recibido últimamente, que bueno, pues que no reconocen la figura cuando tú hacías de secretaria. No, pero eso en Junta de Gobierno también se dejó que arreglado. ¿Hacía otro secretario? Se dejó arreglado todo en Junta de Gobierno. Vale. Bueno, de todas formas, vale, esta es tu intervención. Nosotros, yo creo que votos a favor de para pagar esto, estamos todos de acuerdo, ¿no?, por unanimidad. Pasamos al tercer punto del orden del día. Acuerdo sobre la aprobación de moción presentada por Serracines Puede sobre la pobreza energética. Explicamos, en el 28, si no recuerdo mal, hace ya en marzo creo que fue, presentamos, después de unas ayudas que habían salido en la Comunidad de Madrid, habían aprobado, estamos hablando del año pasado. Se aprobaba un dinero, creo que era 1 millón de euros, más también se llegaron a un acuerdo con las eléctricas, con 3 eléctricas, para de alguna forma todo aquel que pudiera demostrar que tenía problemas en casa para no poder pagar la factura de luz, de gas, de gasoil y tal, pues se le ayudara a través de los ayuntamientos. Nosotros metimos esta propuesta y es así, porque no se trajo a pleno. Y la ley te dice que al pleno siguiente de haber metido esta moción, pues había que tratarlo. No se trató, bueno, pues lo traemos hoy a cabo. Creo que es un tema que estaremos de acuerdo todos. Vamos a ver, porque también es verdad, de eso está metido en el año 2017. No, yo por lo menos personalmente no estoy ahí muy si sigue esa ayuda, pero sí vamos a intentarlo una vez pasado por pleno, pues solicitarla. Si es que existe ese acuerdo con las compañías, todavía para las personas que acrediten tener esos problemas para poder, ahora en estos tiempos, en este invierno tan frío de no tener calefacción, pues si son 3 facturas, creo, con un máximo de 6 facturas que pueden pagar, pues si sacamos algo a aquel que lo solicite, pues mira, bienvenido sea. Por lo tanto, es lo que quiero someter a votación. No sé si alguien quiere intervenir. Sí. ¿Se oye? Yo solamente quiero dar lectura a un comentario, aunque estamos de acuerdo definitivamente con que estas ayudas de alguna manera se tienen que hacer, pero bajo otro prisma y otras vías. ¿Eh? A ver, ¿ahora? ¿Lo oye ya? Desde la moción presentada por SEPU en fecha 9 de marzo del 2016 está planteada para la aprobación de un fondo económico para ayudar a familias y personas de bajos recursos que no pueden pagar la energía eléctrica que consumen. Teniendo conocimiento de que esta mala situación existe en este municipio en el tiempo que este concejal, el que habla, que suscribe, estuvo con la competencia de servicios sociales, por medio de la asistente social de la Mancomunidad 2016 se atendieron a varios vecinos y familias para ayudarles, informarles y orientarles de la documentación que tenían que presentar para acogerse a los beneficios que concedía la Comunidad de Madrid y que obliga a las compañías eléctricas a reducir el recibo de la luz. Algunos lo obtuvieron esa reducción, otros no, porque no reunían las condiciones que se requerían. Tenemos un organismo asistencial como es la Mancomunidad 2016 que, aparte de proporcionar una asistenta social titulada por la comunidad para atender a quien lo necesita, también tiene un extenso programa de ayudas sociales y económicas, según sea el caso, para apoyos puntuales. Tienen presupuestos y fondos de la comunidad para la realización de estas actividades y ayudas, además de nuestras aportaciones económicas como ayuntamiento. Nuestro criterio es que debemos apoyarnos mucho más en este organismo y aprovecharnos de todo lo que nos ofrece.
en contra del criterio que nos quiso imponer el concejal Jesús García García, así, cuando formaba parte de nuestro gobierno, ocultándonos directamente para no ser que intereses personales, todo lo que nos ofrecía dicho organismo. Bueno, tú, yo lo aclaro, no tengo ningún interés. Tú dijiste que la mancomunidad había que deshacerse de ella, ¿no? Perdón, lo propusiste. No subo. Lo propusiste. No, pero es otro tema, es otro tema. Si no entiendo, macho. O sea, aquí no se dice nada. La mancomunidad del FEN, no comunidad. Porque estábamos duplicando los servicios. La mancomunidad 2016. Con esto que he manifestado, no pretendo que se anulen los fondos municipales para ayudas puntuales de quien lo necesite. Pero sí existen otros órganos que lo realicen para que aumente la dotación presupuestaria. Por cierto, en nuestro presupuesto para el 2016, que ustedes no quisieron debatir ni aprobar, había una partida de 8.000 euros para estos menesteres. Esto es lo que quiero manifestar y decir. Por nuestra parte, se va a aprobar, lógicamente, este punto, pero yo quiero que esto se haga por todo. Presidente, ¿puedo por alusiones contestar a esto? De la pobreza. No, no, a la resolución que ha hecho de la mancomunidad. A la mancomunidad, que yo estaba por intereses personales en quitar la mancomunidad 2016, y no es así. Yo no tengo interés personal en ninguna mancomunidad. Y recuerdo que votamos todos los 11 en favor de quitar no la mancomunidad 2016, que es un error de ustedes, o para transcribir, por decirlo de alguna forma. Es para no duplicar los servicios que estamos en la comunidad de Laganto, Fresno y Ribatejada. Eso es lo que dije de quitar y todos votamos a favor. Eso es, no la mancomunidad 2016. Eso que conste también acta, que es así como se dice, y votamos. Simplemente quiero recordarle de que don Mariano Blanco aquel día se negó a que tocáramos la mancomunidad 2016, porque usted llegó y dijo también que había que deshacernos, porque iban a darla de baja, supuestamente. Y entonces se aprobó, y si no, se busca el acta de ese pleno en el cual aparece. Y don Mariano Blanco dijo que no, esa comunidad, esa mancomunidad no se tocaba y que no podíamos quitarnos de ella. O sea, fue así, ¿eh? El SEN fue el que aprobamos el quitar, y la mancomunidad, venían las dos. Sí. La mancomunidad 2016 teníamos un escrito, y está escrito y está registrado, que la Comunidad de Madrid nos dio de plazo hasta el 31 de diciembre, porque no sabía si se iban a quedar con ella o nos la iban a remitir otra vez a la misma mancomunidad. En fecha de diciembre nos la remitió, que la mancomunidad seguía lo mismo que estaba, porque no se podía hacer cargo del mismo tema. Y así se quedó. En ningún momento Jesús ha dicho. Yo os pedía que por favor no vamos a centrarnos. Que la mancomunidad les se quitara porque se iba a acercar a la Comunidad de Madrid, y otra cosa que yo dijera que se quitara. Mira, no confundamos los casos. Vamos a centrarnos en el orden del día, si no es verdad que podemos. Se nos puede hacer eterno esto, por favor. Vamos a votar, si os parece, el tema. Vamos a ver, buenas tardes. Yo quería, de alguna forma, a esta propuesta que hace SEPU, lógicamente, la pobreza energética es un problema de este país. Y es verdad que hay personas que están muriendo como consecuencia de no disponer o bien de calefacción o bien de luz, pues para calentarse en invierno, o realmente la situación económica es mala y no pueden hacer frente a este tipo de cosas tan, tan necesarias en una vivienda. Lo que ocurre es que, lógicamente, lo normal es que esta propuesta se concrete, porque hay un pacto a nivel nacional con las eléctricas, no todas las eléctricas, hay un pacto nacional. Entonces, ese pacto, el Partido Popular, todas las propuestas que llegan al Congreso se rechazan. Yo no sé el Partido Popular aquí si va a votar a favor o va a votar en contra de esta propuesta de pobreza energética. Sin embargo, a nivel nacional se rechaza. Lo que existe actualmente es un bono social que impuso, que implantó el Partido Socialista en el año 2009. Ese bono social establece el pago de un porcentaje sobre el coste de la luz. Solo sobre la luz. Entonces, SEPU
La propuesta que hace es que además de la luz, no sé, me consta, que puede ser el gas, puede ser el agua, una serie de cosas, y claro, lógicamente es a ver de dónde y cómo, qué fondos van a ir a parar a personas que, con, de verdad, es razonable la situación. Pero claro, vamos a ver cómo se paga eso y qué es lo que se paga. Y luego hay unos condicionantes. Esos condicionantes son los siguientes. Tienen que ser familias numerosas. Tienen que estar los miembros en paro. Tienen una serie, o sea, no cobrar una pensión, por favor, una pensión no contributiva. Entonces, ¿va a haber condicionantes o no va a haber condicionantes? O aquí, es un ejemplo, yo no lo sé. Veamos la manera, cuantifiquemos, pongamos un anuncio en el cual quiénes se pueden acoger y el motivo, lógicamente, para acogerse a esa ayuda. Y si realmente el municipio, o a nivel regional, o a nivel estatal, se puede hacer frente a ese tipo de gasto. Porque claro, a ver si vamos a pagar la luz aquí, el gas, el agua, no sé, a lo mejor no se puede. A lo mejor no se puede. Entonces, lógicamente, sí, creo que tenéis que concretarlo. ¿Vale? Vamos a ver. Hemos hablado que había tres minutos. Yo creo que has entendido mal la propuesta, no la has leído. Es decir, he empezado diciendo, Miguel, de que esto es una propuesta, nos acogemos a la propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid, que ha destinado un dinero y ha llegado a un acuerdo con las eléctricas, la Comunidad de Madrid. Es decir, el ayuntamiento, en sus presupuestos, por cierto, que sus presupuestos todavía estamos con el 2012, y os anuncio que estamos ya liados con los del 2017. Y bueno, ya os informaremos, os diremos lo como es preceptivo dentro del buen entendimiento. Pero nosotros no nos va a costar que vamos a poner anuncio, vamos a pagar la luz y el agua. No, hombre, no, eso acabas de decir. Acabas de decir que si pones ya las condiciones tú, si no miras las normas. No, yo no las pongo. Que eso hay unas normas, claro que hay unas normas, como debe ser todo. Si no sería esto del, bueno, voy a hacer un disparate. Entonces, por lo tanto, con eso no te preocupes. Quiero decir que este viene de entrada con las ayudas que algunos pueblos se han agarrado a ellos, con el acuerdo que entonces había en marzo del 2016, que ahora 100 municipios de la Comunidad de Madrid, 100, con Fenosa, 100. Bueno, vale, o sea, quiero decir que tampoco le vamos a poner ahora mismo los problemas, solamente el tema está en que primero aprobemos que este pleno, este municipio, hemos acordado que estamos en contra de la pobreza energética y que vamos a tener los recursos que ponen a nuestro favor, que vamos a intentar favorecer a los vecinos que lo necesiten, nada más. Es y siempre, propuesta. Lógicamente, a través de servicios sociales. Siempre. Bien. De acuerdo. Bien. Votos a favor, por favor, de esta propuesta. La unanimidad. Bueno, seguimos con el cuarto punto. El cuarto punto es un tema, como sabéis, es un tema que nos hacía falta a todos sacar adelante por muchos motivos. Sabéis que fue un compromiso por parte de este gobierno, de este equipo de gobierno que está ahora mismo gobernando. Hemos hecho varias solicitudes. Primero a la Cámara de Cuentas, a la Administración Local, todo el mundo. Es decir, en un principio cuando se hizo, me consta además que se hizo petición para hacer la auditoría, lo que pasa es de que tienen tantas gente peticiones. Nosotros hicimos la petición y nos contestaron de que Fresno de Torote no estaba dentro de los municipios que en el año 2016 y 2017 como prioridad para hacer una auditoría. Había otros que nos enumeraron, nos mandaron un correo, no me acuerdo de meterlo aquí, pero bueno, lo puedo sacar y meterlo aquí con lo que nos contestaron. Sí. Nosotros, a raíz de este compromiso, solicitamos el tema de hacer una auditoría. Si bien es cierto, y eso debo de reconocerlo, yo que soy que me gustan las cosas de hoy para mañana, ya al momento, es verdad que los temas
en la administración local, uno que viene de la empresa privada, la administración local, pues los temas son muy lentos, muy enfadanosos, muy... Entonces, bueno, pues aquí nos dijeron que primero una auditoría de los años que queríamos hacer nos podía costar de dinero, pues unas cantidades que escalofriantes, ¿no? Y encima paralizar todo el ayuntamiento durante un tiempo de 2-3 años. Entonces, nos hemos centrado porque creemos que es el mayor problema que veíamos todo en unos movimientos que hubo desde el año 2006-2009, esos 3 años, con el tema de, y parece ser que alguien o algunos o alguien que estaban con dudas sobre cómo se hizo la gestión de las viviendas sociales que se hicieron aquí, ¿no? Entonces hemos pedido en esta que nos hagan una auditoría. De hecho, ya llevan el trabajo de campo, como dicen ellos, lo han hecho ya. Es una auditoría que va a tardar posiblemente, según contrato, unos 3 meses, 4 meses, ya están en ello liado, con un dinero que en un principio, bueno, pues nos asustaron, después hicimos, bueno, llegamos a acuerdos y al final nos va a costar dinero, pero se va a hacer esta auditoría por estos que parece ser, bueno, que hay defectos, llamarlo de alguna forma, contables en esa época en esa época y en este momento. Hemos pedido dos presupuestos a diferentes auditores y hemos cogido pues el que más garantía nos daban y el que más barato nos cobraba. Ya está funcionando, ya están haciéndolo y eso es lo que queríamos informar a la cuestión, a todos vosotros, al pueblo, que está en marcha y que cuando tengamos el esto final lo haremos saber como duda cabe. Entonces, poco más os puedo decir sobre este punto. No sé si queréis comentar algo. Me permite, alcalde. Yo algo ha contestado de lo que yo propongo aquí, pero vamos, me gustaría que se entere el pueblo. Yo le pregunto sobre este punto, quiero preguntarle por qué ha tomado esta decisión, determinación, de auditar las viviendas sociales. ¿Existe algún motivo para esta prioridad? Lo digo porque el costo de esta auditoría está en torno a los 12.000 o 13.000 euros, según las cuentas que hemos puesto. Y usted sabe que va a valer de poco, ya que el informe que se entregue a esta corporación no es vinculante. Y por otra parte, en otro presupuesto recibido por ustedes, contenido en la carpeta del Pleno, la propia empresa auditora le dice que a las entidades públicas no se puede hacer auditorías privadas. Exactamente lo mismo que nos dijeron a nosotros cuando lo intentamos hacer por privado. Por otro lado, quiero recordarle que en el documento que firma a su llegada al Gobierno y que dio lectura en el acto de su investidura, dice que en los 30 primeros días se hará una auditoría interna. Ha pasado más de 90 días y no se ha realizado ninguna. Y sin embargo, sin ninguna explicación a los miembros de la corporación, decide hacer un gasto mencionado anteriormente para auditar solamente una parte pequeña de la contabilidad. No llegamos a adivinar esta insistencia suya de gastar un importe tan elevado cuando lo que se debería hacer es trabajar cerca de la Cámara de Cuentas, que ya tiene dotado presupuesto por parte de la Asamblea de Madrid. El 30 de noviembre del 2015 se aprueba la solicitud del alcalde Javier Laguna Retuerta, que acompaña de certificado plenario para realizar auditoría total de las cuentas de los años comprendidos entre 2007 al 2014, ambos incluso. Por cierto, no hemos encontrado informe por parte de la Secretaría Interventora si hay consignación presupuestaria y la viabilidad de esta auditoría. Por favor, que esto se una. Yo le quiero contestar, he empezado diciendo, si es culpa por echarla, yo no quiero echar culpa a nadie, he hecho culpa yo primero, aunque ha sido un compromiso de los 6 miembros que estamos aquí. Quiero decir que yo en un principio he dicho que me gustan las cosas rápidas, por eso decía un mes, ustedes sabían de entrada que no. Este documento que dice que le firmaron al señor Laguna, claro que está ahí. Pero eso solamente es la información que le dieron ustedes. A mí, a nosotros, que hemos hecho la misma petición, nos han contestado el subdirector
de la Cámara de Cuentas que de freno de tote, se lo voy a repetir, lo tengo ahí que no lo he traído, lo voy a traer, de que no estaba en los prioritarios. Quiero decir que no, imposible que ustedes le hayan dado fecha para hacer la auditoría. No. Ah, vale, vale. No, le he entendido que le habían dado fecha. Vale, perdón. Vale, aclarado. Que el presupuesto pero, sí, aprobado. Pero el tema de centrarnos, y ahora le cuento el claro, segundo punto que ha hecho usted, no de centrarnos en, justamente en las viviendas sociales, porque yo me imagino que ahora si pregunto al público hay un 90% que lo dirá, porque todo el mundo se ha dicho, se ha rumoreado, se ha dicho tantas y tantas cosas del anterior equipo de gobierno, que yo, personalmente yo, quiero aclarar si ha habido alguna anomalía en esa gestión de esa vivienda. Como también me ha costado de que los que están gobernando junto a mí no han puesto pega y han acordado que si las hubiera, que no las va a haber, según dice el que estaba anterior equipo de gobierno, que está aquí al lado, la va a ver, o sea, ha asumido la responsabilidad, por lo tanto, adelante con esto para saber qué ha ocurrido, si es que ha ocurrido algo que alguien te está diciendo que se han desaparecido no sé cuánto o falta no sé cuánto, estamos hablando hasta de 5.907.000 euros, casi 6 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, pues estos auditores nos aclararán qué ha ocurrido en todo este proceso de estas viviendas, qué ha pasado y si es verdad que esos 6 millones están escondidos en algún lado. A mí me gustaría saberlo. Yo simplemente reiterarme un poco lo que decía Hipólito. Si no es vinculante el informe que hagan la auditoría. ¿Sabe usted que no? Sí, por eso digo, si no es vinculante. Sabemos todo que no. Lo que digo, si me permite, es si hubiera algún error o hubiera alguna que se encontrara cualquier cosa en esa auditoría. ¿De qué nos valdría? ¿Tendríamos que esperar igualmente a la Cámara de Cuentas? Simplemente sería para decir, pues mira, si es verdad que falta o que no falta dinero, que está todo correcto, pero tendríamos que esperar igualmente a la Cámara de Cuentas a que hiciera la auditoría, por si acaso, hubiera habido algún problema de desvío de fondos o cualquier cosa, como está mencionando usted, ¿eh? No nos va a valer para nada los 15.000 gastados, que es a lo que vamos. Si o sea, hay... que a mí me parece correcto que usted quiera hacer una auditoría y sabe que usted, que le apoyo desde el primer día. O sea, que lo apoyo desde el primer día, ¿eh? Pero lo que veo es que si no es vinculante, en realidad, este informe que van a emitir, simplemente es para nosotros, o sea, para nosotros, porque si mañana, ¿qué es lo que estamos hablando? Si mañana hay un problema y dicen que sí, que ha habido un desvío de fondos o que se ha hecho mal una gestión o cualquier cosa, tenemos que esperar a que la Cámara de Cuentas venga, haga la auditoría y que esa sí es vinculante para poder llevarlo a unos tribunales. Sí, pero no sabe usted, señor Laguna, que si hubiese un responsable, el responsable, sin que lo diga la Cámara de Cuentas, asumirá esa responsabilidad. Esto es lo que, bueno, esto yo lo conozco de forma, pero es, vamos a ver, un momentito, es decir, cuando alguien está seguro de su gestión, está seguro de su gestión, por lo tanto, yo creo que esto no va a disipar, yo estoy con ustedes de acuerdo, totalmente de acuerdo, de que gastarse este dinero. Pero es un tema que yo creo que a este pueblo le hace falta, le hacía, y ustedes lo saben perfectamente, que le hace falta aclarar de una vez por todas estos temas que a unos lo piensan de una manera, otros de otra, otros tienen dudas, pero yo creo cuando los responsables son los primeros que dicen pa'lante, yo creo que merece la pena gastarte estos 11.600 euros de... Sé que es mucho dinero, lo sé, sí, lo sé perfectamente, pero de todas formas, también es un tema, no quiero recordar, por no empezar, pero cuántas veces hemos dicho, cuántas veces habéis dicho vosotros mismos, cuando estáis en el equipo de gobierno, que bueno, pues que había que hacerla, que había que hacerla, había un compromiso vuestro. Sabéis perfectamente, y lo sé, lo consta, de que habéis llamado a la Cámara de Cuentas y sabéis también perfectamente que los únicos que tienen capacidad para auditar a un ayuntamiento es la Cámara de Cuentas, pero también es verdad de que no se iba a hacer nunca. Y nosotros en la oposición, yo no meto a más gente, estábamos diciendo continuamente que había que hacer esa auditoría o estado de cuentas, ¿verdad? Por lo tanto, yo vuelvo a repetir.
Yo lo sé, que esto había que hacerlo. Señor alcalde, es mucho dinero. Por lo tanto, yo ya había terminado. No he terminado ya, Yo quiero hacer un hincapié a lo que la señora Iris está diciendo, lo de gastar dinero de una parte o de otra, si es vinculante o no vinculante. Por favor, vamos a callarnos. ¿Y usted quién es para decir que se calle? Bueno. Paco, comentario de mal gusto, la Paco, verdad. No puedes. No, hombre, vamos a tener todo respeto. Mariano, por favor. Esto que se trae es para informar a los vecinos, no para debatirlo. Cuando llegue el momento se va a debatir, lo que haga falta. Pero aunque no es vinculante lo que diga la auditoría que están haciendo, si sale algo mal, se comunica inmediatamente al Tribunal de Cuentas y entonces interviene inmediatamente. O sea, que es muy importante. ¿Y cuál es el punto que ustedes han estado aquí siempre reclamando? Las viviendas sociales, donde faltaban 5 o 6 millones, hasta 7. Posiblemente más que han costado las viviendas sociales. Y entonces, yo creo que esto se debe de hacer, para que todos ustedes queden conformes y sepan dónde está el camaleón. El camaleón es un animal que alrededor de donde se pone, se viste. Y de esa forma vamos a saber dónde está. Y a partir de ahora, para que no haya tantos líos aquí, yo le voy a traer la documentación, se la voy a poner aquí a usted, y el que quiera la va recogiendo. Espero que el próximo pleno, el día 3, la tenga para que ustedes vayan a la documentación y se van enterando de la situación de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar. Una pregunta súper rápida, solo. ¿Hay alguna intención después de auditar las viviendas sociales de seguir auditando otras partidas de los presupuestos y de la contabilidad pública? Si hace falta, hay petición y hay formas. Es que la gravedad, habéis ido a las viviendas públicas, bueno, tú has justificado por qué, yo no voy a entrar en eso, es una decisión vuestra, pero solamente quiero insistir en que aquí lo que hace falta es seguir insistiendo en los órganos gubernamentales para que auditen la gestión municipal y la contabilidad pública de esta entidad local completa, no una parte y un fraccionamiento. La petición está hecha, sigue, la petición que les hicimos vosotros, sigue para adelante. Sí, sí, por pero supuesto, es que ya lo sé, sí, hemos hablado con ellos y nos han dicho lo mismo que a vosotros, que en el 17 no, pero seguramente en el 18, sí. Bueno, pues cuando usted, entonces, por mí yo, ya sabéis que encantadísimo. Por mí también, yo lo único que digo es que no nos quedemos todos tan tranquilos con que auditamos las viviendas sociales y ya está hecho todo, que aquí la gravedad está en otros muchos temas. Estamos de acuerdo. Solamente quiero dejar constancia, por favor, gracias. Bueno, informado una vez este punto, vamos a pasar, si os parece. A ver, que yo quería hablar. No he terminado. Yo quería hablar. Vamos a ver. Es verdad y está dicho que las auditorías particulares o privadas solamente se hacen en centros privados y particulares. Y que en un ayuntamiento le corresponde a un organismo oficial, que es quien tiene que hacerlo. Yo voy a votar en contra, no porque esté en contra de una auditoría, sino voy a votar en contra porque creo que es un gasto innecesario. ¿Eh? Es un gasto. Bueno, yo. Sin información. ¿Vale? Me parece desmesurado. Señores, por favor. Me parece desmesurado el gasto de 12.000 euros. Bien. Bueno, el siguiente punto. El punto. Acuerdo, sabéis que. Acuerdo sobre el. Acuerdo sobre el plan Prima, ahora llamado PIR. El plan en sí. Sabéis que, bueno, en este municipio empezó en este año el periodo 2016-19, a través de su decreto, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, el 12 de julio del 2016, se acordaron una cantidad de dinero para. Y a nosotros, bueno, pues se nos concedieron 1.800.000, hablando en cantidades redondas, 1.800.000 o 1.000 euros. Esto llevó un proceso, como sabéis, nos pilló en el momento de cambio, de tal,
el anterior equipo de gobierno hizo la gestión, se aprobó estando ellos. Bueno, ellos hicieron unas propuestas que tenían, nosotros valorábamos otras y al final se votó. Esto se mandó a la documentación por parte del anterior equipo de gobierno y ya, bueno, pues hace unos días el director general de Administración Local nos contestó la forma en que se ha concedido y está todas las partidas que se aprobaron en pleno y se mandaron. Esto va por fases y la primera fase, la segunda, ahora vamos a hablar de la segunda, estamos hablando ahora de la primera, se mandó, sabéis que dentro de la asignación que había, pues aprobamos porque lo propusimos afortunadamente, y ahora os lo contaré, el tema de por qué el porcentaje de aportación autonómica es 100%, es decir, la comunidad, la comunidad aporta el 100%, esto es 1.800, la aportación municipal es cero, porcentaje de gestión municipal el 25% y el porcentaje destinado a gastos corrientes el 25%. Este 25% van, de momento, están poniéndonos el caramelito en la boca, el director general diciendo que, bueno, pues que se van a aprobar, pero todavía no están aprobados, porque les falta, sabéis que tienen problema a la hora de la comunidad, hay un diputado, un voto, dos, arriba abajo, que le están fluctuando y no pueden aprobar los presupuestos de este prisma. Pero de momento van a sacar adelante 47 millones y después, más tarde, 160 y tanto. Por lo tanto, lo primero se nos dice que van a intentar a pagar es el 25% de gasto corriente para que los municipios vayan, que casi la mayoría, todos, se han ido al máximo de petición porque sabían y estaban convencidos, y ahí no nos hemos equivocado, afortunadamente, en un principio cuando lo pedíamos, de que eran lo primero que iban a hacer. Después también tuvimos una reunión hace cuatro días, con el director, el señor Merino, Nacho, más conocido por algunos, como Nacho, bueno, y de la verdad que nos alentó diciendo que los proyectos no tienen por qué ir todos juntos a la vez porque pueden cambiar en el tiempo. Pueden cambiar si este municipio decide, coño, pues por lo que sea. Ahora sí, tenemos que sacar hoy adelante una y creo que estaremos de acuerdo, una propuesta que es la prioridad que queremos tener en este pueblo. Y es el tema, nosotros dijimos en su momento, y creo que vosotros también estabais de acuerdo, si no recuerdo mal, que es la Casa de la Juventud. Es decir, es una prioridad que creemos que ahora mismo hay una franja aquí, en este pueblo, de edades entre 12 años, 11, 10, hasta 18, 20 años, que es que no tienen absolutamente nada, nada, nada para tal. Entonces, bueno, pues entonces le queremos dar prioridad, ya de hecho están hechos los estudios topográficos, los estudios geotécnicos, las mediciones, queremos y el sitio que es donde va a estar el campo este de ahí de Los Olmos, este campo que está ahí en la carretera, toda esa parte de ahí que es municipal y está también previsto como zona para poner. Entonces, bueno, pues hemos pensado que es el sitio de momento más ideal para ponerlo, ¿no? Tenemos que llevar esta propuesta de hoy, de que darle esa prioridad. El arquitecto ya está con el proyecto. El proyecto tardará en hacerse un mes y algo. Tenemos, la verdad es que no nos hagamos mucha ilusión, porque los presupuestos no están ni aprobados. Es decir, sabéis que dicen que cuando haya presupuesto, cuando hay presupuesto, este hombre nos ha dicho, bueno, pues que hay. Hay una cantidad de dinero, es decir, que nosotros ahora dentro del 25% que nos hemos pedido como gasto corriente, es lo que vamos a solicitar. Hay unos impresos que lo van a, pues creo que ya saldrán dentro. No son estos que se piden aquí, han publicado otros que son los originales, y ahí, bueno, pues ya meteremos gasto corriente del año 2016, podemos meterlo, 2016, que van a ser los primeros. Y bueno, pues si entrarán gastos de nómina, tenemos suficiente dinero, suficientes gastos como para meter ese 25%. Por lo tanto, yo no sé qué más decirlo. También hay una segunda opción, que es la nave que se va a hacer.
Después, más adelante, también se ha hecho el estudio, hemos pensado, creo que también estaremos de acuerdo, de que toda la zona deportiva del pueblo esté todo concentrado en un mismo sitio, aunque haya que hacer algún movimiento, y tenemos terreno para llevar toda la zona deportiva, el donde está el campo de fútbol ahora mismo, se trasladaría la plaza de toro a un sitio que está al lado del punto limpio, que veis más abajo, que también ya está toda una subvención aparte, como sabéis, y que también se está haciendo, ya trabajándose en ello, y entonces ahí hacer el pabellón multiuso, que le hemos llamado, pero eso es un proyecto que debería ser la última fase. Todo esto estamos hablando del tiempo. Nosotros, bueno, así lo pensamos, creo que le hemos dado vuelta con los arquitectos, con los técnicos, con todo, para que todo esté un poco concentrado, lo que es la parte de deporte en un lado, la parte de abajo, que hay también terrenos municipales del campo de fútbol, ahí debería de llevar la plaza de toros ahí como desmontable, y que estaría al lado del punto limpio, y bueno, esa es la idea, y esto es lo que queremos hoy traerlo a votación, ¿no? Como empezar con esta primera edificación, que es la Casa de la Juventud, y esto es lo que creo que es lo que hace falta en este pueblo. No sé si tenéis alguna... Vamos a ver. El tema de la Casa de la Juventud... Vamos a empezar desde el principio. En principio, tenéis que haber tenido la deferencia que tuvimos nosotros hacia la oposición. Eso es lo primero. Porque nosotros, es verdad que hemos hecho muchas cosas mal, pero hicimos unos planteamientos y estudiamos una serie de necesidades del municipio, e hicimos unos proyectos para llevar al Plan Prisma. Y esos proyectos y esas necesidades que entendíamos en aquel momento, antes de llevarlo a ningún sitio, intentamos consensuarlo con vosotros. Es verdad que se puede discrepar, y discrepasteis, pero no dijisteis nada al respecto, y tuvimos dos, incluso tres reuniones, y no manifestasteis nada al respecto. Y eso es así. Casi coincidíamos en casi todo. Bien, cuando nos hemos enterado del tema de la Casa de la Juventud, nosotros el planteamiento que teníamos era de una ampliación de la Casa de la Cultura para la Juventud. Y estaba argumentado. Cuando digo que estaba argumentado es, tenemos una Casa de la Juventud que sábados y domingos permanece todos los días cerrada. Es decir, sin actividad, eso, la Casa de la Cultura, sin ningún tipo de actividad sábados ni domingos. Es cierto que entre semana la Casa de la Cultura está llena, porque tiene actividades. Esas actividades que se hacen a lo largo de la semana en la Casa de la Cultura, hay unas actividades que hay que sacar prioritariamente, que es el tema del gimnasio, que es el tema de la danza, etcétera, etcétera. ¿Por qué decíamos que lo prioritario era un gimnasio? Porque en cuanto tuviésemos un gimnasio, esas actividades deportivas que se hacen en la Casa de la Cultura automáticamente pasarían a un segundo nivel, que sería el gimnasio. ¿Vale? Daríamos sentido a la Casa de la Cultura con una ampliación y aprovechando las aulas que quedarían vacías de la Casa de la Cultura. Y la ampliación no era una ampliación tan sumamente cara como supone ahora mismo el gasto en una Casa de la Juventud innecesariamente. Porque vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, ¿cuántas actividades sociales? Señor presidente, recuerdo que los tres minutos que hemos hablado no están. ¿Cuántas actividades sociales se hacen los fines de semana? Paco, no los está cumpliendo tampoco el presidente. Se hacen los fines de semana para la juventud. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ninguno. Bien. Lógicamente, deberíais de traer, efectivamente,
¿qué tipo de rentabilidad se le va a sacar a esa Casa de la Cultura? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde están las licitaciones? ¿Dónde está el plan de viabilidad, de sostenibilidad? Porque claro, a ver si vamos a hacer una cosa y luego la vamos a tener cerrada. Luego, el tema. Voy terminando, Luis, por favor. Bueno, iré terminando. Francisco, liarla, por favor. Francisco, luego hay una cosa. Paco, hay una por cosa. Favor, diga que se calle el público. Sí, hay una sí, cosa. Dejar hablar. Hay una cosa. Vale ya de chascarrillos y de tonterías. Es que hay una cosa aquí, para el pueblo, y que nos enteremos todos, y yo también tengo un papelito. Donde, desgraciadamente, en el año 2005. Ya se hizo una Casa de la Juventud, o por lo menos se cobró. Y se cobró. Es decir, se cobró 500 y pico mil euros. A la Comunidad de Madrid, por una Casa de la Juventud. ¿Dónde está? Claro, como este es un ayuntamiento que no posee, lógicamente, el tema de los edificios públicos, si son o no están o dejan de estar, pues no sabemos, pero lógicamente aquí está el papelito. Pero, Luis, ¿me puede pasar una copia, por favor, no, de ese papelito? Lo puede pasar, por favor. Pero yo no sé si eso tienes información, Luis Miguel, de este tema. A mí lo que estás diciendo es demasiado fuerte para que no hayas tomado acciones legales contra esto. Es decir, yo creo que tampoco la secretaria tampoco... Creo que en intervención sería quien tendría que tomar acciones en ese certificado. Pero, creo que es la secretaria interventora, pero quiero decir que tampoco no es igual, vamos, son 500 y pico mil euros, Jesús. Bueno, entonces yo sinceramente creo el euro entró en el y acabo 2000. Yo creo que con una ampliación de la Casa de la Cultura sería suficiente para mantener a los jóvenes de una forma u otra atendidos y lógicamente crear una serie de actividades los fines de semana que no tienen nada y que al final los chavales tienen que estar o jugando a la pelota en la calle o irse a otros municipios para pasar el día. Vamos a ver, yo quiero decirte, te doy la palabra, Ana, por favor, quiero decirte lo siguiente, es decir, yo creo que no se entiende bien lo que significa ahora mismo una cosa es la Casa de la Cultura y otra cosa es la Casa de la Juventud. Una cosa es decir, sabéis, ahora mismo tenemos un problema. Yo, por lo menos, yo en lo personal, yo me imagino que muchos de vosotros también, estoy muy sensibilizado con el vandalismo que hay ahora mismo en nuestro pueblo. Bien, un momento, déjame yo tomar. Entonces, quiero decirte a la juventud, hay mucha gente de ella que no puede estar, está, porque la Casa de la Cultura es para lo que está. La Casa de la Juventud tiene otro tema que se lo puede a otros 20.000 diferentes temas para que la juventud esté ahí. Es decir, no es solamente leer un libro, que es muy importante, pero hay gente que prefiere a lo mejor pues, estar jugando a la Play, o estar viendo, jugando a un futbolín, o jugando un esto, y puede estar un monitor diciéndole, Paco, a lo mejor, yo he dejado hablar, hombre, si ves, tiene la palabra ahora Ana, por favor, y decir, pero hombre, no me digáis, y además cada vez tenemos esas franjas, cada vez hay más chavales en esas edades, muchos, que se van, y lo digo por experiencia, porque tengo un chaval de esa edad, ellos tienen otro, aquí está y todo, es decir, se tienen que ir a Daganzo por el peligro que hay de coger el autobús, venir a las 11 de la noche y todo al lado. Por lo tanto, quiero decir que esto es un tema, y de verdad, créeme, muy sensible, con muchos padres que están aquí y que hay en el pueblo, y que, estamos diciendo que tenemos que tener un poquito sí, de esto. Si no... Ana, por favor, tiene la palabra. Gracias. Bueno, yo lo único que quiero es dejar constancia de que creo que ni yo ni ninguno de mis compañeros de la oposición está en contra de que tengamos un espacio para los jóvenes. Todos tenemos niños en estas edades, si no en 14, en 10 y dentro de 3 años los tendrán, o en 16 o similares. Es decir, que todos sufrimos la inactividad que pueden tener los chavales en este municipio y el tener que ir y venir por la carretera a deshoras, fines de semana, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que ser consecuentes del tema que nos solicita siempre el Ministerio a la hora de las inversiones, y es el tema de la sostenibilidad de las inversiones que se realicen.
No estando en contra de tener un espacio para los jóvenes, por supuesto que no, todo lo contrario, creo que fue uno de los proyectos en los que más trabajó Iris para que ellos tuvieran un espacio, se estaban preparando incluso plays, futbolines, billares y el cine, que también de paso aprovecho y digo que lo echan de menos. Creo que hay que hacerlo con la mayor de las medidas, porque nos podemos encontrar con otro espacio a futuro como la piscina, que no se trata de que los edificios sean rentables, esto es un ayuntamiento, pero sí que el Ministerio de Hacienda pide que sean sostenibles, eso es algo que nosotros no nos lo inventamos y que tú ahora lo conoces perfectamente, que te lo piden para seguir teniendo los tributos del Estado que nos mandan, las transferencias corrientes, etcétera, etcétera. Que en el momento que tenemos inversiones que no son sostenibles nos empiezan a recortar para el gasto. Entonces, yo me gustaría que todo lo que tuviera que ver con estas inversiones se pudieran discutir en una reunión informativa o comisión de urbanismo o como el presidente lo considere, pero que lo pudiéramos debatir y llegar a consensos antes de traerlo a pleno, porque luego parece que es malintencionado. Si nosotros no votamos ahora a favor, parece que es que no queremos nada para los chavales. Y mira, yo como madre lo primero que quiero es que mi hijo según crezca tenga actividades en el municipio, pero tampoco podemos votar sí porque sí para que los vecinos vean que somos muy buenos y queremos lo mismo que ellos, porque tenemos nuestras obligaciones y creo que vosotros también. Y yo pediría que este punto se dejara encima de la mesa para el día 3 de febrero y se uniera y antes pudiéramos ver esto todos, para que nos explicarais efectivamente si habéis visto este plan de sostenibilidad del que yo hablo, para que nos quedemos tranquilos, porque en la carpeta es que no había ningún informe de intervención ni de sostenibilidad y bueno, creo que debiera de haber estado. Uno de los temas, y yo creo que esto vamos a terminarlo porque es un tema, uno de los temas principales, ya veis toda la razón del mundo, además hemos hecho mucho hincapié con ello porque es lo primero que nos hemos informado, es de que los edificios, en un principio la Casa de la Juventud que teníamos prevista, en un principio iban a ser de dos plantas, hemos visto que era totalmente, tiene que ser sostenible, como habéis dicho, hemos dejado una planta, 350 metros, para que de alguna forma es, y una de las cosas que han hecho hincapié y que hemos hecho hincapié y el director general también ha hecho hincapié, es en que verdaderamente tiene que ser un edificio sostenible, como así hemos hecho ver y así se va a llevar a cabo y así está trabajando, ahora te doy la palabra, Mariano. Y así está trabajando el arquitecto. Por lo tanto, esto, y quiero contestar a Luis Miguel, perdón, y quiero recordarte que cuando tú, es verdad, eso es verdad que nos llamasteis para hacer contigo solo, hacer y hablar de esto, pero nosotros también te dimos nuestra opinión de ahí de lo que veríamos y después tuvimos otra reunión que también te dijimos nuestras prioridades son estas. Yo personalmente he estado trabajando, antes de estar incluso en el gobierno, he estado trabajando tanto en todas, tanto en la Casa de la Juventud como en el pabellón multiuso, y hay aquí gente constante que sabe que tienen documentación de todo lo que personalmente yo trabajé. Mariano, tienes la palabra. Quiero recordar dónde está la Casa de la Cultura, a nuestra derecha, por lo menos a la mía. Está en un solar que, si no recuerdo mal, tiene toda la ocupación que se le puede dar a esa parcela, ya la tiene consumida. Por tanto, no. Bueno, eso es lo que ustedes opinan. No, lo que han opinado los técnicos. Informaron. Eso es lo que nos informaron. Si dejar perder, no hemos interrumpido a nadie. Todo. La parcela ocupada, pues esa parcela lleva también metros cuadrados para aparcamiento, ¿vale? Y creo que está todo ocupado, tanto en altura como en ocupación de suelo. No obstante, lo voy a mirar y en el próximo pleno os lo digo, ¿vale? Si está o no. Para mí está ya. Venga, vamos a darle brillo. Sí, bueno, yo suelo decir que, como ha dicho Ana, se ha estado trabajando mucho en ese proyecto de albergar la Casa de la Juventud dentro de la Casa de la Cultura. Lo primero porque además también es una forma de que los chavales también colaboren luego en actividades con el pueblo y estén relacionadas, pero además es simple, o sea, el edificio si no es sostenible no lo podemos hacer, pero si tú te fijas en los pueblos cercanos, Daganzo, Ajalvir no sé, pero nos supera bastante en habitantes y no tienen una Casa de la Juventud única, o sea, un edificio único, al contrario, albergan el hogar del mayor,
con la Casa de la Juventud y con la Sala de Cine, en el mismo edificio. Y estás hablando de que nos triplican en habitantes. Si te vas a Daganzo ocurre lo mismo, no tienen un edificio solo. Lo albergan dentro de los mismos edificios culturales. Bueno, este es un tema que tenemos que llevarlo, porque tenemos que llevarlo, en donde somos comprometidos con el señor Merino, a llevarlo conjuntamente con unos informes que tiene que hacer, intervención para la viabilidad de todo este proyecto. Y la verdad queremos meterlo tanto con los pliegos del 25% que ya se van a hacer, ya los tenemos, queremos darle, no podemos esperar. Yo nos gustaría que esto fuera por unanimidad, pero si tenemos que votar y solamente ir con el voto de los 6 del equipo de gobierno, pues tendrá que ir. Me gustaría que votaran a favor. Pero no se puede, Paco, aplázalo y haz un extraordinario la semana que viene, cuando estén los informes de viabilidad. Lo que ha pedido Ana ya está hecho, la viabilidad ya está hecha con el señor Merino. Pero, no es decir, pero nosotros no la conocemos, Paco, y nos estás pidiendo el voto y no sabemos si es viable o no, tenemos esas dudas. No, pero mira, el arquitecto Isidoro lo puede hacer, es el que más hincapié ha hecho en ello, y por lo tanto es el que está haciendo el proyecto basado en la viabilidad y sostenibilidad de este edificio. Por lo tanto, yo creo que, hombre, no sé si tendréis duda de Isidoro. Que yo no lo pongo en duda, pero a mí me gusta ver antes de hacer las cosas, Paco. Yo creo que lo normal es que tuviéramos la documentación antes de poder emitir un juicio, pero de si valor que va para adelante. La documentación la tenéis toda aquí, exceptuando... No, si no hay nada, Paco, en la carpeta. Ahí está lo que habéis preparado para la Comunidad de Madrid. Vale, pero no están los informes que estamos diciendo de intervención, ni están los informes del arquitecto. Solamente tiene que decir que el proyecto es viable, que le... Vale, que ¿y por qué no lo ha hecho y lo ha metido en la carpeta? El terreno es municipal, que el terreno está... Yo creo ¿Y que cuándo puede estar ese informe, Paco? Porque nos comprometemos a venir a un extraordinario cuando tú nos cites. Si el informe va a tardar 2 días, ¿no podemos esperar 2 días? Para ver el informe pero y votar. Es que en 2 días no vas a ver nada más de lo que te he dicho yo. Es decir, puedes hablar ahora mismo, si quieres, de boca, hablar de con Isidoro, que es el que está haciendo el proyecto, y te dirá lo mismo que te estoy diciendo yo. Sí, estoy haciendo un proyecto que va a ser totalmente viable y sostenible, porque hemos bajado de un principio de 2 plantas a 1 y de 500 y pico metros a 350 metros. Pero, Paco, si el problema es qué gasto va a tener anual. ¿Cuántos monitores vamos a tener? Monitor 1 nada más. Pero quiero decir, no, es que nada. Como te están diciendo, los pueblos de alrededor tienen más población y nadie tiene un edificio solo para la juventud, por algo será. No creo que... Es que todo el mundo, ¿sabes? Que todo el mundo quiere lo mejor para sus chavales. Y nosotros cosa, también, pero nuestros vecinos también. Cosa, yo creo que es difícil que se pueda sostener. Os voy a decir una cosa y tenemos. Creo que sé lo que estoy diciendo, porque hemos estado, es decir... Ahora mismo queremos ser de los primeros, creo que si no el primero seremos los terceros en presentar los proyectos, y de verdad que en esto vamos a tener mucho ganado, hacerme caso. Por lo tanto, yo quiero que hoy salga de aquí probado, si es con vuestro voto bien, si no, no, también. Yo me gustaría que hoy saliera aquí votado y pensado esto. Yo voto, por favor, pido por favor que votemos, votos a favor para llevar el proyecto del Pan Prima. Voto en contra, abstenciones, en contra, ¿quién? 1, en contra. Abstenciones, 4. No, tendremos no se ha quedado claro, que no, no se ha quedado claro, pelo, no se ha quedado claro la otra Casa de la Juventud que está hecha y se ha pagado 500.000 pavos. ¿Pero a qué viene eso ahora? ¿A qué viene eso ahora? ¿A qué viene eso ahora? A ver, ¿a qué viene eso ahora, por favor? 500.000 pavos. Firmado por el antiguo alcalde. 500.000 pavos. A ver dónde son los gastos. Estará con los 6 millones de los otros. Gran justo. Con las bolsas de sin plata, pasar por registro. Bueno, pues, esto es información también, por favor. Esto vamos a darle un poquito de rapidez a esto. Perdón un momentito. Presidente, señor presidente, pero es tan divertido de que se hayan certificado 500.000 euros y estén diciendo que dónde se ha invertido, que solo se han llevado, que dónde se ha invertido ese dinero, y es tan divertido y se sacan chacarrillos que si las bolsas, que si los 6 millones, hombre, a mí me parece serio, Pero vamos a ver esto, Javier, las cosas, vamos a poner cada cosa en su sitio. Yo estoy aquí dentro, te lo voy a decir, desde que llevo aquí. Bueno, no voy a contar porque tiro más tiempo aquí que cuando estaba trabajando en mi trabajo, pero bueno, es una cosa mía personal, y me imagino que vosotros habríais hecho también algo parecido, ¿no?
Pero yo, cuando hay algo que me preocupa de lo que veo aquí, lo investigo hasta el final, ¿eh? Sea quien sea. Sea señor Mariano, sea el señor Pepe, sea quien sea. Empieza a tirar de ahí. De hecho, la auditoría esta de los pisos sociales, pues yo quiero saber, yo eso es lo que quiero saber. Pues tú cuando estabas aquí, si sabías estos 530 millones... No. Si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos consultado con intervención. Lo hubiéramos consultado con intervención, ¿eh? Es una documentación que ha llegado después. Bueno, vamos a seguir, si no, no avanzamos hasta la... Estamos aquí hasta las 12 de la noche. Señor alcalde, si ese papel que hay ahí, tengo que mirar para de qué ha sido, porque no tiene ni registro de entrada. ¿No se ha fijado usted? Pero eso lo puede hacer cualquier firma. Con un papel municipal. ¿Pero es su firma o no es su firma? ¿Reconoce su firma? Tengo que averiguarlo, si es mi firma, ¿no? Pero usted, si es un poquito más paciente, se lo trae. Miraría a ver qué es eso. Lo que usted se ha tirado aquí muchos años, perdone. No muchos años, no, 16 meses. Se ha tirado muchos años. Trae muchos años aquí, un año y pico aquí, investigando. ¿Ha presentado usted en el Tribunal de Cuentas? Me deja usted terminar, por favor. Sí, yo no he dicho nada. Desde 2007, de 2007 a 2014, una investigación. Usted lleva la documentación que ha querido. La ha llevado, y si le faltaba, ha estado aquí un tiempo para verlo. Ha ido, ha perdido, y la han condenado en costas. Y yo no he dicho nada. ¿Y cuándo me han condenado en costas, ya que lo dice? Porque usted ha dicho hace un año que no he querido pagar. Hace ya un mes y pico, un año y pico. No, perdone, mi letrado lo ha recibido esta mañana. Y usted lo único que ha hecho ha sido mintiendo, diciendo hace más de un año que nosotros no queríamos pagar las costas. Bueno, claro, vamos a dejar esto, por perdón, favor, presidente, otro tema, porque si es que parece, esto es otro tema, así pero es que ahora, cosas que esto no tiene, ahora, es un mero vamos gusto a ver, todo con este señor aquí. Vamos a ver si hacemos el favor de atenernos a los puntos que hay. Pues entonces, y los puntos informativos son informativos. Usted, que va sacando las cosas perdón. Oye, vamos a pasar, por favor, al punto número 6. Eres un tramposo, Mariano, eres un tramposo. Un tema una cosa que... Por favor, Luis. Tramposo. Un tema de información solamente, vamos a ver si damos salida a esto. Sabéis que bueno que hemos tenido dos subvenciones, una en un principio de tres administrativos, un albañil, un carpintero, y ahora hemos tenido otra de 10. Esto es un tema de información para que lo sepáis. Se ha hecho dentro de de las peticiones que ya había hecha. La selección. Hemos tenido que, en un principio, en la primera, os cuento porque ha sido muy curioso, nos manda una relación de tres administrativas tituladas y de un carpintero y un albañil, y resulta pues que no había nadie, absolutamente nadie del pueblo en un principio, y yo personalmente tuve que hablar con la directora del INEM de Torrejón, y digo, mujer, con el problema que tenemos aquí de parados y tal, pues es que no salen, si quiere le damos otra vuelta. Bueno, quiero decir que ha habido que insistir, y la verdad, bueno, que afortunadamente pues han salido gente, salieron después otras 9 personas de una segunda criba que hicieron de gente, y nos mandaron, pues han podido contratar. Yo lo digo, que muchas veces a lo mejor esto lo debería decir fuera de aquí, ¿no? Pero hombre, me gustaría y me gusta, como me imagino que a todos, demos trabajo a todos los, si es posible, a vecinos de aquí, del pueblo, ¿no? Eso no ha podido ocurrir, fíjate, de los 5, el carpintero, pues solamente ha tenido que venir uno, solamente se ha presentado uno, que ha habido que cogerlo y es de Alcalá. Bueno, no sé, yo animo a todo el mundo que esto se divulgue cuando hay una subvención de esta, pues hombre, con todo el problema que hay de paro, pues que... Y lo último, más sangrante todavía, ha sido estos últimos 10, ¿no? Pues de chavales de menores de 30 años, pues que del pueblo... Son 2 nada más, creo, ¿no? Salva, 2 nada más lo que han tenido cuando yo creo que, no sé, debe haber más gente aquí, pero bueno, hemos vuelto a insistir con la lista y no sale nadie más. Son de Torrejón, Paracuello, Alcalá y tal. Bueno, pues ahí estamos. Estamos en el proceso ahora mismo de seleccionar la empresa de la formación. Creemos que estamos haciéndolo todo lo mejor que sabemos y podemos. Y bueno, pues esta es la información que tenemos que daros de referente a todo este tema de la subvención. Vamos a ver. Otro punto para mí. Efectivamente, esto, Francisco, Paco, es verdad que cuando ese tipo de subvenciones se hacen, el fin es lograr que los municipios
de una forma u otra, se abastezcan de personal de ese municipio para cobrar la subvención. Porque al final, esto es un municipio donde parece ser que rondaba el 40% de parados, con un índice en torno al 20 y tantos de los mayores y en torno a un 30 y tantos de la gente joven. Entonces, es muy difícil pensar que aquí no hay chicos jóvenes en que se ajustasen a esa necesidad de los ninis, o trabajadores en paro que no tuviesen opción a poderse presentar a este tipo de subvención. A nosotros nos parece muy raro. Interpretamos que algo se ha hecho mal, no se ha transmitido adecuadamente, no se ha informado, no se ha buscado, se ha estado esperando a que efectivamente Torrejón o Alcalá de Henares, en este caso es Torrejón, desde el paro quien coge y determina y manda a las personas. Pero lógicamente aquí no se sabía nada, en el municipio no se sabía nada, no se había informado por los cauces lógicos para que la gente se hubiese podido apuntar. Por lo tanto, es un fallo de quien está ahora mismo en el ayuntamiento. No habéis sabido transmitir las necesidades que tenéis en el municipio para cubrir esos puestos. ¿Por qué? Porque eso al final revierte en la economía del municipio. Tener en cuenta que si esos 20 trabajadores, entre los administrativos, los jardineros y los empleados de mantenimiento, son entre 15 y 20 trabajadores que podían haber sido del municipio, ingresos del municipio para beneficio del propio municipio. Por lo tanto, algo no se ha hecho bien. Y eso es lo que venimos nosotros a criticar. Luego, lo lógico, lo normal, sería haberse puesto en contacto con jóvenes, con mayores en paro, para de una forma u otra intentar haber visto sus actitudes laborales y para poderles contratar. Bien, luego hay cosas que se han hecho mal. Es el tema de la selección. A la oposición no la habéis informado. ¿Qué tribunal ha habido? ¿Cómo se ha hecho el proceso? ¿Cómo se ha llegado a la determinación de contratar estas personas? Porque no sabemos si han sido todas las que han venido, si es que han venido menos. No hay información. La información salió a raíz de que yo la pedí. Un acta que se hizo posterior a la contratación del personal. Por lo tanto, la información no ha fluido ni a los vecinos ni a la oposición. Y esa es la crítica. Y luego hay una cosa. Terminando, macho, sí, los dos. Luego hay una cosa. Tú. Luego hay una cosa fundamental. Parece mentira. Que seáis trabajadores. Y lógicamente interpreto, y tú como alcalde, trabajador, de izquierdas, ¿cómo es posible que no se les dé una formación, una formación de los puestos de trabajo? Es lógico formar a los trabajadores antes de que empiecen a trabajar sobre sus condiciones laborales. No se ha hecho. Por lo tanto, eso es algo que está ahí sobre vuestras espaldas. Tened en cuenta de que puede ocurrir un accidente y sois los responsables vosotros. Sí, no les habéis transmitido. Bueno, oye, dale. Lo tomáis a cachondeo. Vale. Vamos a ver. Hay un riesgo en potencia para gente joven trabajado y no tiene ningún tipo de formación. Señor Galera, por favor, los tres minutos. No hable, por favor. Es que está esto. Está al final, hombre, por favor, tranquilo. Se tiene que ir, marchate. Tienes que ir urgentemente. Tiene un problema Jesús personal de Triquillo. Ya está. Se tiene que ir. Vamos a ver esto, Luis Miguel. Yo creo que me da la sensación, de que de los 11 concejales que hay aquí ahora mismo, el único de verdad, hoy por lo menos, que está sacando los pies del tiesto eres tú, lo llevas en la sangre al aprobar. Yo soy trabajador, soy de izquierda y lo he dicho y lo diré en mi vida. Un momentito, perdón. A mí me ha dicho directamente, y soy trabajador, soy de izquierda y soy sindicalista toda mi vida.
y es decir, estoy detrás de todos los trabajadores de aquí, como bien se me invitó por parte, y tengo que decirlo, de la señora Ana Ari, la primera reunión que hubo con comisiones, estas las he seguido ya, y las estoy siguiendo, y queremos hacer una formación total de todos los 37 trabajadores que hay aquí, que tú no has hecho, que tú no has hecho, te digo a ti, que eres un tío de izquierda, según dice. Es decir, entonces déjame que termine, por favor, y que termine. Se va a hacer un convenio interno aquí, se va a hacer una selección de personal, de unos delegados. Todo eso que lo hacen la gente de izquierda y lo hacen los sindicalistas, lo voy a hacer yo, Francisco Galera. Y ahora te voy a contar, perdón, no va con nadie, si es que me ha provocado él a mí personalmente. Pero no quiero entrar, si es que no quiero entrar, pero hombre, esto me llega al alma que me digas que no se ha hecho. Mira, de todos los 10 trabajadores de los menores de 30 años, aquí hay en este pueblo 3 personas que he estado en su puerta y en su casa para decirle vete a apuntarte al paro para que entres en esta subvención. Te digo, no te voy a decir porque es público, porque no puedo decírtelo, siquiera sola te lo digo. 3 personas, de nombre y apellido, le he dicho, por favor, márchate. Y ha ido y ya no lo han podido coger, porque ya está cerrado. La gente nos lo ha mandado del paro el INEM, con lista cerrada. Y yo personalmente, Paco Galera, a 3 personas con nombre y apellido de aquí, he ido a decirle, por favor, vete. 2 chicas y un chico. Por lo tanto, no me digas eso, Luis Miguel de Bar, no me provoque con el tema, dime lo que tú quieras, pero hombre, que no me preocupe yo de los trabajadores, eso sí que no lo puedes decir nunca, nunca lo podrás decir. Y es en el tema de la formación, sabéis que la formación, lo primero, hay un presupuesto que dan un dinero para la formación cuando te pagan, y lo segundo, te dan un dinero para contratar a la formación. La formación, tú has hecho, aquí habéis hecho, ¿habitante la formación de esto? No, señor. No, señor Luis Miguel, no, señor. Se hizo en el transcurso, mientras estaba trabajando en la anterior, esto se estaban dando. No fue primero la formación y luego el otro, ¿eh? No. Nos ha jodido. ¡Ah, claro, claro! Bien, no me gustaría discutir ya, pues yo, perdonad si me he quitado, pero hombre, es que me ha llegado el alma lo de Luis, me ha llegado el alma, de verdad. Javier. Si puedo. Sí, hombre, sí, no va a poder. No, si no me chilla, no cualquier cosa. No, pero bueno, me he tirado, pero no, creo que eso me pone un poco alterado. Bien, lo que estabas diciendo, me alegro de que continúes adelante, pero reconoce que ese granito primero empezamos a hacerlo nosotros. Vale, ¿Vale? Bien, sí. Pero es que no digas ahora, te de golpes de pecho, que lo estoy haciendo yo. Lo estamos haciendo. Perdona, lo acabas de hacer diciendo, lo voy a hacer, lo voy a hacer yo, Francisco Galera. He dicho, he dado el nombre de Ana Arias, que ha sido la que tuvo sí, la de invitarme. Sí, pero has dicho que lo vas a hacer tú. Entonces, es un trámite que ya empezamos a hacer nosotros. Bien, Y Luis, me imagino que lo que se está refiriendo no es a la formación laboral en el sentido de enseñanza que les están dando, que les dan en los cursos. Está diciendo, a lo mejor, quizás en la prevención de riesgos laborales. Prevención de riesgos laborales, que no tiene nada que ver con la formación que luego les dan por el curso. O sea, es a lo que quiero entender que se está refiriendo Luis. Bueno, hay otro tema, ya digo por ir avanzando. El tema, la aprobación de cuentas es un tema que lo hemos hablado antes, hemos estado a las 5, donde hemos citado los 11 concejales para hablar dentro de la sala de juntas, pues bueno, el tema de la comisión de cuentas. La comisión de cuentas había una aprobada que viene de muy atrás, del 2007, después se aprobó. Que no se revocó nunca, pero bueno, en el 6 de septiembre, por favor. 6 de septiembre del 2016, bueno, pues después de muchos dimes y diretes, como sabéis que tuvimos aquí, que si unos otros 4 de un lado, 3 de otro, tal, al final se acordó que fueran los 11 concejales los que compusieran esta comisión de cuentas. Tuvimos una reunión y es verdad de que esa reunión con el anterior, este hombre que estuvo aquí un poco tiempo, el anterior secretario interventor, Juan, creo que se llamaba, pues bueno, hicimos ahí una. No estaban los libros de cuentas, es verdad que aprobamos la exposición de cuentas, se hizo de mala manera, es verdad, bueno, hemos llegado al acuerdo, tampoco me voy a extender mucho más, porque ahí estamos de acuerdo, tanto nosotros como con la oposición, se han puesto alegaciones por parte de José Escobedo y José González, que hay un informe que ha contestado la secretaria interventora, que bueno, se la hará llegar a ello personal en lo personal. Es bastante largo, yo creo que tampoco merece la pena leerlo, aunque bueno,
se le darán a ello. El caso es que hemos decidido por unanimidad no aprobar las cuentas del 2015. Este es un acto que, bueno, que se puede mandar, se puede remitir a la Cámara de Cuentas. Sin aprobar, no creo que tenga ninguna consecuencia, creemos que no, solamente que se mandan sin aprobar, bueno, como se han hecho otros en otros momentos y en otros tiempos y en otros años. Hay, como sabéis, ha habido un tiempo de un equipo de gobierno, 6 meses, otro, bueno, pues no estamos de acuerdo y creo que no debería de pasar nada más, que no se aprueban las cuentas del 2015. Muy breve. ¿Eh? Indudablemente las cuentas no se aprueban, pero porque se ven cosas que a mí a simple vista me parecen un poco gordas. En el balance de las cuentas del 2015 aparece aquí un, no me voy a extender, solamente lo voy a explicar, ¿eh? Un inmovilizado material en curso y anticipos de 10.432.265,96 a la cuenta 230. Importe que casualmente también figura en el ejercicio del 2014. Y retrotrayéndonos al ejercicio 2013, vemos que en inmovilizado material en curso figura el importe de 563.000 y otra partida de 29.775. Comparativamente, entre el 2013 y el 2014 hay una cifra diferencial de 9.839.158,27 que necesita una explicación detallada. Porque, ¿dónde están esos inmovilizados? El inmovilizado, es que está claro la definición, ha podido adquirir, a terceros, construir o estar en fase de realización de cualquier elemento de inmovilizado material. Pero para que dicho bien esté en condiciones de funcionamiento, aún debe transcurrir un plazo de tiempo dilatado, pues se esté instalando, montando, probando, etcétera. En este intervalo de tiempo no tiene sentido hablar de amortización. Los elementos que reúnen estas características forman parte del inmovilizado en curso. En el balance aparece el activo y debe figurar separado de los bienes pertenecientes al inmovilizado material. Su registro y valoración se efectúan de forma similar a la descrita por el inmovilizado material. Cuando por fin los bienes estén en condiciones de funcionamiento, dejan de ser integrantes del inmovilizado en curso y pasan a ingresar al inmovilizado material. Esto es lo que yo me pregunto. Visto el balance y la definición del concepto contable inmovilizado material en curso, entendemos que hay suficiente razón para que se nos informe qué es lo que ampara esos 10.432.265,76 € que figuran tanto en el balance comparativo y en el balance de situación. Se observa en el balance de situación del 2015 en el patrimonio neto y pasivo deudas a corto plazo con entidades de crédito con una cifra de 7.200.000. Pedimos una explicación exhaustiva de qué corresponde esta o estas deudas. Y por otra parte, en el libro diario de operaciones en su primer semestre se sigue observando reparos en nóminas de los 5 asesores y un trabajador por incumplimiento del artículo 1, apartado 19 de la ley 27 del 2013 del 27 de diciembre sin que se haya subsanado tal reparo. Queremos un informe preceptivo de por qué se reparan estas nóminas. Por todo lo anterior manifestamos y expuesto que estos concejales actualmente de la oposición no aprueban las cuentas del año 2015 y así remisión a la Cámara y Tribunal de Cuentas. O sea, y sí, la remisión a la Cámara y Tribunal de Cuentas a fin de que este ayuntamiento no sea perjudicado en su participación de tributos del Estado y subvenciones de la Comunidad de Madrid. Y esto quiero que se note también al acta de hoy. De todas formas, también recordaros de que en esta comisión en esta reunión que tuvimos el día 6 de septiembre, cosa que no recoge por eso nosotros, y ya estoy hablando como SEPU, como Serafines Puede, también aportamos un documento donde no aprobamos las cuentas y dijimos que solamente las aprobamos a concepto de que, como se nos dijo que había que aprobar el plan Prisma y si no aprobamos las cuentas.
Bueno, se aprobó por eso y se aprobó también por para su presentación y exposición, cosa que también no la teníamos delante. Los libros, estos tochos que nos han venido, no lo teníamos. Tenía que existir un informe previo del secretario o el secretario interventor para nosotros poder, como tú has hecho ahora, hacer un dictamen, cosa que no tuvimos opción. Por lo tanto, nosotros tampoco lo aprobamos en su día. Por lo tanto, tampoco hay que hablar más de esto. Está aprobado y ya está. El siguiente punto es el tema, el punto número 8. Sabéis que el tema del hogar del mayor se sacó en un principio, creíamos y estamos convencidos por varios motivos. Primero, que un ayuntamiento, bueno, no vamos a dar aquí las instrucciones, creíamos que no tenemos por qué ser hosteleros, ya están los hosteleros que hagan el trabajo de hostelería, y bueno, se sacó a subasta. Y hubo alguien que licitó por ello, estuvimos abriendo las flicas aquí con la oficina, también estuvieron. Y bueno, pues este hombre a última hora, cuando se iba a hacer un día antes, dos días antes de hacerse cargo del tema, pues renunció a ello por motivos personales. Parece ser que tuvo problemas, no queremos entrar en más detalle, tuvo problemas y bueno, renunció. Hubo que sacarlo otra vez con otras condiciones, siempre hemos creído. Soy de la opinión de que es un servicio que tenemos que dar a los mayores, es un servicio que debería, de hecho en muchos sitios están, los que pueden, claro, grandes municipios, están subvencionados. Nosotros la forma de subvencionarlo y que fuera más atrayente para que lo pudieran explotar quienes estuvieran en condiciones, pues fuera corriendo este ayuntamiento con los gastos generales, llámese luz, agua y calefacción, ¿no? Creo que ha servido, también hemos dicho, metido en los pliegos de condiciones que los hemos ampliado un poco, de que ese favor o menos gasto que va a tener el que se quede con ello, pues que redundara en el mayor y que hiciera más servicios. Por eso se valorará quien haga más actividades dentro del proceso. Ahora parece ser que bueno, pues que sí hay más novios, como se suele decir. Creo, si no me equivoco, que tenemos 4 o 5 licitadores. Apunto ya que el día 2 se abrirán las plicas, os mandaremos una para que podáis estar, igual que la otra vez, igual que a los interesados, igual a vosotros, abriremos las plicas y a ver a quién se le concede quien mayor puntuación. Lleva razón, que como habíamos dicho allí, que no, es verdad, pero bueno, es verdad. Bueno, no sé, pues ahora sí, si no importa, es un lazo mío, pero ahora como estamos todos. Bueno, estaba ya termino con lo que estaba haciendo, que es el tema de la exposición de esto. Bueno, por lo tanto, ya está dicho, esto solamente es información. El día 2 se abren las plicas y bueno, pues se dará lo que queramos para que tenga mayor punto. ¿Votamos este punto, lo otro? Bueno, dices bueno, tú. Bueno, sí, votamos si quieres lo otro y ahora vamos a sí, votamos porque ha sido un lazo mío, aunque hemos llegado a un acuerdo ahí dentro, pero es verdad que había que costar y tiene que costar en acta aquí. De... No, que no está Jesús. Ya. No está Jesús. Se vamos a votar todos que no, ¿no? No pasa nada. ¿Votos a favor de las cuentas? No. ¿Votos en contra de las cuentas? Sí, tenemos lo que hemos acordado ahí dentro. Hemos votado todos que vamos a votar en contra. No pasa. Abstención, bueno, ninguna, votos en contra. Bueno, ahora tiene la palabra. Bueno, yo respecto a la licitación del hogar de mayor, lo que pasa es que ya se ha ido Jesús y quería preguntarle a él, al concejal de mayores, pero bueno, ¿cuál es la finalidad de esta licitación? Y ya que, bueno, la primera licitación, como has dicho, se presentó solo una persona, luego lo rechazó y ahora se abrió con una segunda licitación en la cual asumimos gastos de luz, agua, gasoil y se pide una renta mínima de 500 euros anuales. Yo, bueno, he hecho una comparativa de un trimestre de antes de junio del 2015 con un trimestre de junio, o sea, del 2016, y veo que los gastos en el hogar del mayor, por la contabilidad, en proveedores son 3.344, luego sumamos unos 3.264 de nómina más seguros sociales y hay unos ingresos de 8.683. En el 2016, en ese trimestre, un año después, el gasto de proveedores baja a 2.229, las nóminas se mantienen, los seguros sociales, sin embargo, los ingresos suben a 16.857 euros. Yo
creo que ahí la gestión, algo ha tenido que pasar para que la gestión en un año a otro varíe tanto como para haber esto. Yo, independientemente de los datos, luego está, claro, luz, agua y gasoil aparte, que se supone que es lo que nosotros asumiríamos ahora en esta segunda licitación. Actividades para los mayores, eventos, partidas presupuestarias que se dedican a los mayores, que en los presupuestos que nosotros íbamos a aprobar hubo una partida para ello, no sé en los que elaboréis cuánto habrá. Yo solo quiero decir que esto es un servicio que, como bien hemos dicho, igual que el tema de juventud, de cultura y demás, simplemente lo que tenemos que intentar es que el edificio sea sostenible, que lo es. Se está dando trabajo a personal del pueblo, a gente del pueblo, con este servicio, y sobre todo que es un colectivo que son los mayores del pueblo, ¿vale? Los cuales entiendo que no tienen que mermar ni sus actividades, ni su servicio, ni su calidad, porque nosotros cuando entramos, sobre todo la concejal Ana, se la criticó mucho porque quitó el barril de cerveza que no se gastaba. Luego después se ha puesto barril de cerveza y barril de tinto de verano, la gente ha empezado a consumirlo, los datos están de los ingresos, y sobre todo la calidad de los proveedores. Se han cambiado proveedores que, aparte de que nos salen más económicos, la calidad del producto ha cambiado bastante. Es de lo que se trata, de que los mayores tengan sobre todo eso, un servicio y una calidad. Yo lo único que quiero también es hacer mención a un informe de la secretaria. ¿Puedo ya? Un informe que realizó la secretaria el 19 de septiembre del 2015 a petición del anterior alcalde, Javier Laguna, con registro de entrada 3839, en el que en su segundo párrafo, le doy lectura, dice que respecto a los ingresos del hogar del jubilado correspondiente a los meses de agosto a diciembre del 2014, el total de ingresos de ese periodo asciende a la cantidad de 14.045 euros. Tampoco han sido objeto de ingreso en cuentas bancarias ni en caja y por lo tanto no se han podido recoger en la contabilidad municipal. Y al igual que en el supuesto anterior, es otro supuesto que hace arriba de otros ingresos, puede concluirse que se ha manejado dinero público como si fuera una caja B, X o Z o como quiera llamarse, sin ser objeto de la intervención de esta funcionaria. Yo no entiendo cómo la fedataria pública a fecha de hoy esto no la ha denunciado. Yo no sé a qué te refieres, Siri, pero yo quiero recordar que desde que he entrado yo, además desde el primer día, y es un tema que me llamó la atención, porque el primer día que entramos aquí, no sé si fue el primer día, pero a última de mes, se presentó aquí una mujer, no voy a decir nombre, porque no quiero tampoco, una mujer que estaba allí, se presentó con una bolsa y decía, ahí está el dinero. Digo, ¿dinero de qué? No, del dinero del hogar del mayor, pero esto cómo se hace, ¿no? Pues que todos los meses yo traigo lo que se vende allí, todos los meses, y cómo, pero no hay un arqueo de caja, no hay una X, no hay... Perdón, yo digo lo que yo pregunté, no estoy diciendo cómo se hacía antes, según me explicó a mí la mujer, que no quiero decir nombre, quiero decir que está una camarera que, bueno, que lleva tiempo de baja, de que entramos nosotros está de baja y no ha vuelto a ir, entonces no ha dicho nombre. Entonces, quiero decir que se hacía mensualmente esto, es decir, fue lo primero que me impactó, quizás porque yo soy, es decir, a mucha hora además soy camarero, sé cómo funciona un bar, cómo funciona un esto, es decir, que se haga un arqueo, sin arqueo, un dinero y que venga, y no, yo no quiero dinero aquí, porque no me voy a entrar el dinero, es verdad, llévelo usted al banco, no, yo lo dejo aquí. Y después Jesús, el que digo, no, Paco, perdón, está aquí Paco, digo, por favor, llévalo ahora mismo, el Paco, cuéntalo delante de Eva y llévalo directamente a Caja María a ingresarlo, que así fue como fue, con la bolsita que a ingresarlo. Quiero decir que está mal hecho todo, estaba mal hecho. Mira, en el informe lo dice la secretaria, que no aparece en caja por ningún lado, ni en caja, ni en banco, ni en ningún lado. Yo quiero decir que estaba mal hecho. Pero es que si miras el arqueo de caja, está registrado todo. Pero ahora, Iris, por eso es uno de los motivos principales que yo creo que debemos de controlar. Primero, porque vuelvo a repetir, un ayuntamiento no tiene por qué explotar un bar. Segundo, eso es un servicio, tú lo has dicho, yo lo he repetido y lo diré, y estoy convencido que es un servicio que hay que dar al mayor. Y dentro de los presupuestos, y dentro de los presupuestos que hay, claro que hay que destinar dinero para el mayor, pero a la vez,
el también exigimos que al que se quede con la explotación, pues que algo de ese dinero que estamos aportando al ayuntamiento en los gastos generales, que también revierte a los mayores. Es decir, pero nosotros no vamos a quedar desamparados por parte nuestra, todo lo contrario, tiene que haber una partida que tiene que ir reflejada en los impuestos del 2017 para ello. Quiero decir que yo creo que esto es un tema que es de información, que es un tema que es de gestión y que es un tema que de alguna forma se está dando un servicio atimbradamente, está hecho el hogar del mayor, que es a los mayores. Sigo insistiendo en lo primero, que se da dos puestos de trabajo. ¿Esto para qué? No, para que lo vieras tú. Pero que sigo insistiendo en los puestos de trabajo que genera y sigo insistiendo en el servicio que se da al mayor. No se va a poder asegurar ni que se le dé un menú por 5 euros. Sí, está puesto la base de empleo, el pliego de base. Por favor, los precios no se mueven. Vamos a ver si eso se. Vale, se vamos lleva. A comprobarlo, si vamos a tener tiempo. Bueno, seguimos para ir avanzando, ya nos queda poco. Dar cuenta, tenemos ahora mismo aquí, sabéis, un tema bastante escabroso, bastante, bueno, pues que nos ha llevado a muchas discusiones, a muchos temas. Es el tema de los juicios que tenemos pendientes, y uno de los primeros que ha salido, el primero, por decirlo de alguna forma, es el juicio de Marta, Marta, que es la arquitecta que teníamos aquí, Tejudo, sí, la arquitecta de Marta. Entonces, bueno, pues la verdad que siempre me está llamando la atención de que la justicia ordinaria va muchas veces no va de la mano de la justicia de la administración local, pero en este caso, es decir, ha sido una sentencia contundente por parte del juez, en el sentido de que ha sido tan contundente como que ha declarado el despido nulo, y ya no es improcedente, ni siquiera es nulo, que es más contundente todavía, encima nos obliga a readmitirla y pagarle desde de que se le despidió 107,60 euros diario desde que se fue. Es decir, un dinero. Nos está costando un dineral estos despidos, los gastos de los letrados, los gastos de los procuradores, los gastos. Es decir, este es el primero de una lista que tenemos, si no me equivoco, de 15 o 16. Es decir, 16 causas nos ha dejado, por lo menos nos dejó una lista de total, de todos. Despidos no, total, causas. Pero que de momento llevamos dos, tres, y las tres las hemos perdido, además con readmisión, con la admisión del trabajador. Esto no solamente es el dinero que nos ha costado este dinero de esta mujer. Y hay una cosa, esto, Javier, y te lo tengo que decir a ti, Javier, yo no sé si es que también como yo los tengo, has tenido un lazo, me imagino que has tenido un lazo grande, que fue porque precisamente una de las principales causas por qué esta mujer ha ganado el juicio, ha habido dos, pero una de ellas es que tú has firmado un documento, es decir, un decreto de la alcaldía, en la cual le permitías llevarle su trabajo a casa, y que fue el documento. Si no hace falta que. Igual que lo estoy diciendo para aclararte qué trabajo era que se llevó a casa. Lo que le enseñó a hacer, ¿no? Te quiero decir esto, que a la vez, quiero la palabra. Pero bueno, si el documento está ahí, lo enseñó, sí. Y cuando vio ese documento, parece ser el juez, pues se asombró que el motivo del despido era porque esta mujer se había llevado disco duro. Entonces, de aquí del ayuntamiento, cuando a la vez tú le estabas autorizando, tal. Eso por un lado. Es decir, por otro lado también, bueno, pues el gasto que ha conllevado, o sea, es decir, esto nos está costando, vosotros estáis hablando, habéis hablado de antes de que os asustáis del dinero, ¿no? Lo que nos ha costado este y lo que nos está costando su sustituto, el que está sustituyendo, lo que en este caso es Isidoro. Como 14 veces pero, menos, bueno, ¿eh? Pues sumando los dos, imagínate, sumando los dos sueldos, imagínate lo que nos está costando. Yo, aquí está la sentencia, yo no quiero solamente quería informaros, me imagino que ya la sabéis, no sé si lo sabéis o no, pero bueno, el tema es que ha sido una sentencia, vuelvo a repetir, que a mí me ha dejado en lo personal bastante contundente por lo reafirmativo que ha dicho el juez, ¿no? Bien, el papel que dices que he firmado, tiene razón, le firmé un papel, porque ella alegó de que aquí no tenía un programa, que le hacía falta AutoCAD, ¿vale?, para poder diseñar el escudo municipal,
que él estuvo diseñando, y entonces me dijo que en casa lo tenía, que le ofrecí incluso el programa, que lo tenía yo, y me dijo, no, no, si lo tengo en casa instalado, entonces si no te importa, lo voy a hacer desde casa. Y le dije, digo, no, no hay ningún problema, porque hagas ese escudo desde casa. Y puedo aportar los correos que me mandó ella desde su correo particular un sábado por la noche para que viera cómo estaba quedando el escudo. O sea, que yo no le he autorizado que se lleve nada más. Que también te digo una cosa, igual que la quiero aclarar a todos. El letrado de aquí del ayuntamiento me citó con menos de 24 horas para que acudiera a testificar al juicio. No, no fuiste. Efectivamente, estaba trabajando fuera de Madrid y me citó un lunes a las 3:15 de la tarde. Me mandó la notificación, 3:15 de la tarde, para que me presentara en Madrid a las 9 de la mañana, creo recordar que era. Que le inmediatamente contesté diciendo que estaba en Ávila, o sea, que estaba trabajando fuera de Madrid. ¿Sabes que el lunes hay otros dos juicios más contra Malta, que también te han citado, lo sabes, ¿no? A mí no me ha citado nadie. Sí, oye, está, te estoy diciendo que no me han citado, no me han citado. Bueno, el juez me ha dicho que sí. A ver, tienes tú, yo no sé, es que nos han hecho llegar el juez, el juzgado. Imagino que también. Que no, te estoy diciendo que no he recibido notificación. No sé si está, bueno, igual, si la quiere la tienes aquí, ¿eh? Pues si la cita la tenéis vosotros, la debería tener yo. Eso no. Digo yo, pues por eso te he dicho que está citado. Yo no tengo ninguna citación. Creo que estás citado a las 9 de la mañana en el juzgado social número 33 de Madrid. A las 9 de la mañana. A lo mejor ni en tu casa o algo. El día 30. Te digo que no he recibido ninguna notificación. No he recibido ninguna notificación. Sí, yo me los papeles, pero está, porque ha salido el tema. Si no sale el tema, no me entero. No, y tampoco aparece. Lo traía yo para decírtelo, Javier. Ah, vale. Pues gracias, pero vamos. Que ya te digo que sí, esto hombre, es lo primero ahora, que ahora veo. Ahora viene otro juicio, que es un tema juicio de inhabilitación, parece ser. Y el tema es. Eso lo he recogido para entregártelo ahora. Bueno, pues. ¿Seguimos? Sí. Sí. Quiere indemnización o readmisión. Eso es lo primero, es decir, que será elegido. ¿Y quién ha elegido ella? ¿Cuál ha elegido ella? Readmisión. Y en ese punto quiero recordar que la delegación de gobierno ya se trató aquí, mandó un recurso a una sesión plenaria que hicimos en la que, a través de nuestra buena fe y del asesoramiento preceptivo legal de la Secretaría de Intervención, decidimos que las personas que estaban contratadas como asesores, ilegalmente en esa época, porque incumplían la ley 27/13, se pudieran contemplar como contratados indefinidos. Delegación de Gobierno hizo un recurso al tener ese acta y dijo que eso no era así, que esos asesores tenían que salir del ayuntamiento ya. Yo quiero recordar que eso existe y que si se la readmite, vamos a incumplir ese recurso de delegación de gobierno y, por tanto, nos enfrentamos a otro juicio más con delegación de gobierno nada más y nada menos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el expediente que se hizo contra esta persona, que yo luego, la verdad, pues no te voy a decir que me arrepintiera, pero sí me dio mucha pena cuando me enteré 7 meses después de que estaba embarazada, porque mandó un correo al ayuntamiento y no nos dijo nada. Lo hicimos de consenso entre todos por la gravedad de los hechos que había ocurrido. No se trataba de que ella se llevara trabajo a casa en un disco duro, que parece ser que luego es lo que el señor Mariano Blanco la había autorizado en el 2008, según ha dicho en sede judicial, de lo cual nosotros no teníamos constancia. Pero no se trataba de eso, se trataba de que ella había cogido toda la documentación que estaba en su ordenador municipal y lo había trasladado a un dispositivo móvil privado y lo había borrado del ordenador municipal sin haber copia de seguridad ni nada. Es decir, que si hubiera pasado lo que luego pasó, que aparentemente ella denuncia que se la roba ese disco duro, toda esa documentación, incluyendo el padrón municipal con los datos de todos nosotros y todos ustedes, no sabemos dónde está. Y nosotros nos vimos en la obligación de realizar ese expediente porque entendíamos que era una negligencia que no se podía admitir porque el ayuntamiento es responsable subsidiario. Si un vecino viene y dice, oye, mis datos están colgados en la página de Facebook del tal sitio, ¿y esto por qué?
Pues mira, yo no tengo ni idea. Pues resulta que es que ese padrón estaba en un dispositivo móvil privado que además se ha robado. Y no hay copia de los trabajos de urbanismo en este ayuntamiento, al menos informáticamente. Desconozco si en papel. Entonces, bueno, yo creo que va a generar un gasto. También ha generado un gasto tenerla contratada de manera ilegal como asesora cuando no se podía, de 52.000 al año, y parece que aquí no ha pasado nada, cuando ahora mismo hay un técnico que nos cuesta 7.200 y hace el mismo trabajo o mejor. No vamos a entrar a valorar eso ahora. Pero desde luego de 7.200 a 52.000 euros hay una diferencia importante, pero no ha sido el motivo por el que nosotros hicimos eso, desde luego. Bien, yo solamente decir que en un principio acordáis, me imagino, o estáis en el equipo de gobierno, ya no sirve de nada que lo acabe, que siempre he sostenido que los trabajadores, acordaros de estas palabras, no tenían la culpa de la decisión de los mandatarios, acordaros, ¿no? Es decir, estaban como estaban, eran trabajadores, y yo estaba tan seguro de que estos trabajadores iban a ganar sus juicios como así tal, por este motivo, o como ha sido el motivo ahora del que vamos a hablar siguiente, de Beata, o como va a ser el de Ruth, que era ayer, y se ha suspendido todo tal, como va a ser el de Mamen, es decir, todos los trabajadores, todos, acordaros de estas palabras que estoy diciendo, todos van a ganar sus juicios, todos. Perdón, yo no voy a entrar aquí, siempre es que no me gusta, estoy diciendo esto porque si podemos hacer las cosas de otra manera, pues con eso me daría por satisfecho. Pero bueno, no es así. Yo lo digo y así está, hasta ahora está salido así. Es verdad que posiblemente, bueno, pero eso es otro cantar, el tema del arquitecto, que si, sueldos, si hace falta en este municipio un arquitecto por jornada completa, eso es otro tema diferente. Pero que la trabajadora estaba ahí, que la trabajadora se le da la razón y que la trabajadora en ningún momento se le ha dicho nada, todo lo contrario, de que se ha robado, yo por lo que no estaba en este juicio. Yo no he dicho que haya robado el disco duro o le han robado el disco duro. No ha custodiado la información con la que trabajaba y es una administración pública. Quiero decir que eso no lo recoge en ningún lado el juez. El caso es que hagan un juicio. El juez dice que no se ha probado la prueba suficientemente, nos han condenado a pagar 107 euros diario de que lleva tal. Que nos va a costar un dinero, aparte de lo que ha costado tanto los abogados y los procuradores, pero bueno, solamente ya está informado, y eso está así, y que vendrán los que vendrán ahora más. Quiero aclarar simplemente el documento que me han entregado. No es una citación del juzgado, es una citación del letrado del ayuntamiento. No, pero... No, es una petición del letrado del ayuntamiento. Esto no es una citación del juzgado. Estás citado. Y yo le digo a usted que no he recibido nada en casa. Si no he recibido nada en casa, no vayas. Esto es una citación del juzgado de usted, o sea, del lo que quieras. Si lo mismo que no fuiste al otro, no quieres ir a este, no vayas. Si no se trata de querer o no querer, se trata que qué es lo que pone. ¿La pide quién? Don Álvaro Sotil. Alcalde, lo de las buenas formas aquí es complicado con estos comentarios de los compañeros. Don Álvaro Sotil, vamos a seguir. Otro tema que nos trae de otro juicio. Ana, por favor, a ver si le llama la atención también a tus compañeros cuando hacen insinuaciones que no son correctas. Yo ya soy mayorcita, llamo la atención sobre lo que considero oportuno, si no te importa. Vamos a pedir la palabra. Por favor, Mariano. Quiero aclarar, que usted lo sabe, y ha dicho al lado del juicio, quiero aclarar que los contratos no son lo que dicen, sino lo que hace el trabajador. Pues dígaselo usted a la delegación del gobierno. No, si eso no se lo digo a usted, lo digo al señor alcalde, que se lo ha dicho el juez. Vale. El juez dice que los contratos son lo que se realiza, el trabajo que se hace. No el trabajo que viene del contrato al final, pues entonces, sino el desarrollo que está viendo la persona. Entonces espero... Por lo tanto, por eso se ha perdido también el juicio, porque era un arquitecto, no era persona que estuviera asesorándome. Perdón, no. Mira, pedir la palabra, por favor. Vamos a llevar la cosa ya muy bien hasta ahora. Un minuto solo, Paco, por favor, un minuto solo, venga, medio vamos, minuto. Venga, vamos a tener un minuto. En la sentencia no pone nada de eso. Yo no sé si usted se la... Perdón. Yo no sé si se ha leído usted la sentencia o no, yo sí me la he leído y no pone nada de eso. Pone que esta señora tiene un contrato indefinido. Eso es lo que dice la sentencia y eso
no es del todo real, porque ella lo que tiene es un contrato de asesora. Que luego en un acta plenaria se haya quedado por parte de esta corporación en que eso se podía entender como unos contratos indefinidos y que Delegación de Gobierno ha dicho que eso no es así, eso no se le ha comunicado al juez, desde luego. Si no, hubiéramos visto lo que hubiera dicho. Pero no dice nada de que la actividad es lo que manda. Eso lo dice usted, pero no lo ha dicho el juez. Entonces, bueno, si yo no tengo que preguntárselo a nadie, yo le estoy diciendo que usted ha hecho una aseveración aquí de que lo dice el juez y eso no es así. Nada más, muchas bueno, gracias. La sentencia está es pública, como a partir de hoy es pública, por lo tanto la puede leer quien quiera, pues ya le hemos dado. Bueno, es pública desde que salió de allí, pero bueno, hoy más porque ya le hemos hablado aquí. Seguimos. Hay otro juicio que ha habido, un juicio que, como sabéis, se quedó aplazado después del juicio. El punto número 10. Se quedó aplazado un juicio del despido de Beata, Beata, que es la monitora del gimnasio. Este juicio ocurrió, si no recuerdo mal, 2-3 días antes de la moción de censura. El juez, los abogados se pusieron de acuerdo en decir que bueno, que había una moción por medio y que se esperaba, que si esperaban lo aceptó el juez. Me consta que le preguntó a la, en este caso a Beata, si estaría dispuesta a aceptar el puesto de trabajo. Eso da a entender que lo vio claro el juicio, ¿no? Es decir, porque como sabéis y sabemos, porque nos lo han dicho la gente que sabe un poco más de esto, los sindicatos, es verdad que en este ayuntamiento, exceptuando tres, los demás están todos los contratos en fraude de ley, desde tiempos inmemoriales, y es lo por lo que intentaremos todos juntos. No voy a dar pecho, no todos juntos que podamos, aclarar y solucionar este problema de la mejor manera que hay, porque sabéis que el tema de la administración tiene unas connotaciones diferentes a lo que es la empresa privada. Es decir, aquí, pues bueno, es verdad que a esta mujer se le hizo un contrato, como se le ha hecho el contrato a su sustituto ahora mismo, el que estaba antes de él, después de ella, es decir, hasta que sacara la plaza. Es decir, aquí pues todo esto lo tenemos que coger con pinza, como todo, como ha ocurrido con esta persona Ruth, que también lo ha hecho segurísimo, después de llevar 9 años aquí, de sacar su plaza por oposición, está, la tiene documentada, Iris, de verdad, la he visto, ¿eh? Y bueno, quiero decirte que, bueno, pues otra tema igual, pero bueno, vamos a centrarnos en esto. Esta mujer, pues igual, nos ha dicho, esto no fue un acuerdo de que había que readmitirla. Estaba el sustituto, se le dio el otro día a Isaac, el tema, bueno, no se la ha despedido, como todos bien lo sabe él. Isaac puede decir, lo puede decir claramente, lo sabe, que desde el primer momento que se hizo el contrato, y ahí está él, lo ha reconocido, estudiante, fui a hablar con él en lo personal, decirle, ¿sabes? Yo creo que esto, como era el tema, creo que esta mujer está más despedida, creo que tú tarde o temprano va a ocurrir esto, como ha ocurrido, pues me lo ha reconocido, es verdad. Me ha pedido el otro día una serie, vino a recoger todos sus documentos, me ha pedido la sentencia, se la voy a dar a partir de hoy, de hecho se la mandaré por correo, me ha pedido, que tome las medidas que quiera. De hecho, creo que ya ha hablado, porque ha hablado en teléfono, de Comisiones Obreras, de la gente, bueno, que ha venido aquí, hemos estado hablando perfectamente, diciendo que bueno, el tema es como es cierto y reconocen que está como está todo, y se hizo ese contrato también de ley, como estará dicho otro, porque no se puede sacar un contrato hasta que salga la plaza, cuando la que estaba en la plaza está en juzgado, hasta por lo menos se voy a haber puesto hasta que saliera sentencia de esto, pero bueno, no vamos a entrar ahí. La verdad es que siempre cuando hay un despido, a mí en lo personal, me fastidia, ¿verdad? Me fastidia, pero en este caso lo comentaba con Marga, que la conocemos, y bueno, pues yo reconozco que es verdad que en un gimnasio de 40 metros cuadrados no podéis tener dos monitores, pero bueno, la verdad es que puede tomar y saber las medidas que él crea oportuna y necesaria, ¿verdad? Es decir, nadie le va a coartar lo que tiene, como ha hecho la otra, como ha hecho Beata, ¿no? El caso está en que, bueno, pues
indemnizado con la parte correspondiente que le correspondía por su trabajo, por sus vacaciones que le correspondía, pues sería libre. En fin, se le ha hecho un periquito que no lo ha hecho la gestoría, no lo hemos hecho nosotros, ahora se lo pagamos, la gestoría se la ha dado y a partir de ahora, bueno. Pues, pero, dos cosas, ¿vale? La primera, entonces, le han despedido. No. Una cosa es despedido y otra cosa es que ha finalizado su contrato por su sustituta, nos dice un juez que... No, el juez no, es un acuerdo que han llegado ustedes, según pone ahí, ¿eh? Es un acuerdo que llegan ustedes. Sí, pues entonces no es el juez. O sea, ustedes llegan a un acuerdo que en ese acuerdo podía haber sido igualmente la indemnización de esa persona, aparte de el incorporarla o indemnizarla. Que si hubieran cogido ustedes toda la documentación y hubieran cogido ustedes todo lo que hay ahí de respecto de cuando esta persona estaba al nivel de que ha subido al gimnasio este otro muchacho, el trabajo que ha hecho este chico, ¿cómo que no? No me digas que no porque lo tengo por cifras, Paco. Yo también lo tengo por cifras. Ah, sí. Vamos, yo también pues lo tengo por cifras. Cuando quiera te la presento. No, si quieres te la presento de ti. Hasta diciembre. De enero hasta 31 de diciembre. Te paso las cifras, Javier, y a ver dónde ¿Cuántos alumnos había cuando estaba Beata, por favor? Te las paso. No, si te lo voy a decir yo, si no hay ningún problema, si no te lo voy a decir. Yo también tengo los datos. ¿Y cuántos alumnos hay ahora mismo? Sí, el problema sí es el sueldo. La cantidad de alumnos que hay ahora mismo o usuarios del gimnasio que anteriormente no lo sabía, ¿vale? Ha habido quejas anteriormente hacia esta persona. Bueno, Paco, pero déjame hablar. No, o sea, que tienes que tener tu razón. No miento. No, perdona. Yo me lo estoy diciendo con contabilidad. El número mayor de alumnos son 49, no 75, como tú has dicho. Vale, 49, el máximo. Paco, venga, vamos a pedir entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces, la contabilidad de este ayuntamiento es una lástima, porque están apuntados 75 personas pagando. O 74, algo así, ¿eh? Vamos a mirar, Javier. Pues míralo, pero a mí me lo han dicho. Yo tengo datos de la semana pasada. Y yo de ayer. Permitidme que haga un inciso, Javier y Paco. Un inciso nada más. Vamos a ver los datos. Perdón, Paco. Ah, pues no estamos hablando de los que tú tienes. No estamos hablando ahora mismo de la gestión, que la gestión la podéis discutir. La gestión la podéis discutir luego. Ahora mismo estamos hablando de despido. O de readmisión o tal. Yo te estoy diciendo, bueno, si has terminado. Javier, no. Mira, me ha interrumpido y no he terminado. Pero no entremos en la gestión. Vale, en la gestión no voy a entrar. Claro, la gestión, bueno, será mejor de uno a otro, pero bueno, eso es otra cosa, otro tema. Pero no estamos discutiendo esto. Pero esto no estamos discutiendo. A ver, el acta. Vale, la sentencia. La sentencia, bien. Esta trabajadora, mientras que hemos estado nosotros aquí, ha ido imponiendo ella los horarios de apertura y de cierre. Sin contar con la administración. Yo no sé si anteriormente también lo hacía o no, pero cuando hemos estado nosotros lo ha hecho. Y ha estado cambiando el horario de apertura en beneficio de unos, como decía ella, en beneficio de unos que es que se tenían que ir a trabajar y no podían ir más tarde al gimnasio porque si no les pillaba bien la hora laboral, pero luego también cerraba antes. Entonces, el que iba a las 11 de la mañana ya se encontraba con la puerta del gimnasio algunos días cerrado. Igual que el tema del cierre del gimnasio en vacaciones y demás. Ella llegaba aquí, pasaba un papel y decía, ya he hablado con los alumnos, tal fecha está cerrado el gimnasio. Yo tenía que aceptar de que ella había hablado con los alumnos y luego venían gente a decirme que por qué se cerraba el gimnasio. A ver, esta trabajadora no se ha responsabilizado nunca del mantenimiento de las máquinas. Ella decía que no era su acometido, ¿eh? Y no ha estado revisando las máquinas y se lo pedimos nosotros, incluso que nos informara de máquinas que estaban rotas, y al cabo del tiempo nos dijo unas máquinas que estaban rotas, al cabo del tiempo, después de que también habían venido aquí usuarios a quejarse. No hacía control de los usuarios que había en el gimnasio, si pagaban o no, porque decía que eso no era su acometido. Si tú estás allí de responsable en la puerta del gimnasio y estás de monitor, tendrás que llevar un cierto control de esa gente si paga o no paga. Porque ahí entraba todo el mundo y no se sabía quién pagaba y quién no pagaba. Paco dice que no. Las cuentas a mí me han dicho y me han dicho de cuando ella estaba 24 usuarios, a día de hoy que hay 70 usuarios. No sé si será verdad o no. Paco me dice que no. A mí entonces nos miente contabilidad. Te lo voy a demostrar. Nos miente contabilidad. O sea, yo no te digo otra cosa.
También le pediría que en el registro vea a ver las quejas que ha habido del monitor, el cual han despedido. No está despedido. Bueno, vale, pues no está despedido. Su forma de ver no está despedido. La mía sí. Por favor. ¿Y cuántas hay a favor de que vuelvan a readmitir a esta persona? Que hay más, que hay más quejas ahora, y hay más esa de diciendo que era mejor monitor Isaac que ella, pero bueno, no pasa nada, que es una decisión que, como usted dice, la ha tomado un juez. Yo sigo diciendo que ha sido un acuerdo que han llegado ustedes y que yo creo que debe de haber algún interés más, ¿eh?, por ahí. A todo esto hay que añadir que esta trabajadora percibía un sueldo neto de bruto de 1.404 más seguridad social y el IRPF, aproximadamente unos 1.800 euros mensuales, por un horario de lunes a viernes con 8 horas por día de trabajo, un salario muy por encima de lo estipulado en su convenio. El monitor que se puso en su lugar percibía un sueldo bruto de 1.020 euros aproximadamente, más los gastos de seguridad social y IRPF, aproximadamente unos 1.200 por el mismo horario, mismo horario y misma jornada. No sé si en esta readmisión hay algún interés particular por parte de algún concejal, ya que esta trabajadora en ocasiones dejaba su puesto de trabajo y dejaba desatendido para irse a dar masajes a ciertas personas, que nos han llegado las quejas, al igual que vendía productos que no tenían relación con el gimnasio allí. Entonces, yo creo que el despido era más que fundamentado, pero si ustedes han decidido volver a readmitirla, sus motivos tendrán. Vamos a ver, y no llegar a un acuerdo, ¿eh? Esto, bueno, tiene la palabra Paco, no sé si tienes tú, sino yo también quería... Cuando tú personalmente me dijiste a mí que habían pasado quejas, te pedí que me lo pasaras por escrito. Te dije que eran quejas verbales. Eso no tiene validez ninguna. Por supuesto, tú lo sabes. Que no tiene validez ninguna. Y te lo reconocí. Te dije, la putada es que no las han pasado por escrito, que no quieren problemas, han dicho. Esta señora que está ahora en el gimnasio, tengo testigo, ha hecho reparaciones en grasa, ha limpiado el gimnasio, y el señor que usted, como concejal de deporte, admitió, el señor Isaac, resulta que, firmadas por el señor Hipólito, se le ha habido que pagar 35 horas... ¿Sabe por qué son esas horas? Perdón, déjame hablar, que yo a ti te dejo hablar, Javier. Vale. 35 horas por mover las máquinas, donde hay quejas de varios alumnos, que el multipower que está en el centro no se puede poner en una orilla, porque si trabajas pecho puedes hacer daños en las articulaciones. Y se le ha pagado 35 horas por hacer ese cambio. Ese cambio se tarda 10 minutos. Ese cambio solo no. Y por limpiar el gimnasio. Si antes tú me decías que mentía, ahora el que mientes eres tú. No. Sí, ahora el que mientes eres tú. Yo las he pagado las 5 horas. O sea, las 35 horas las he pagado. Hombre, claro que las he pagado. Por él. Y yo tengo papeles. Di la verdad, ahora el que mientes eres tú. No, perdona. Perdona, cuando él, aparte de cambiar las máquinas, efectivamente, sustituyó unos días a la señora de la limpieza. Pues ese trabajo lo ha estado haciendo Beata así durante mucho tiempo. Permítame que decirle y que así no estaba el gimnasio. Ha cobrado nunca ni un céntimo. Ya, que así lo que estaba pasa el gimnasio. Es que ustedes, el dinero del ayuntamiento, lo libraban muy libremente. Sí, ¿vale? quizás como usted. Quizás como usted está bien, que saca el dinero del bolsillo y da para actividades. Y yo no tengo ningún interés que haya una persona u otra, me da igual. No lo sé yo. Creo que lo he demostrado más que muchas veces. No lo sé yo. ¿A quién hacían los favores? Bueno, vamos, si os parece, esta es lo que el acuerdo que hay. Yo, en lo personal. Pues me parece un acuerdo. En lo personal que hay, perdón. Es decir, interés, yo no sé, yo quizás el tema este, en un principio. Y tengo que reconocerlo, pues siempre cuando, ¿verdad?, es una deformación mía, debe ser, cuando pues yo esta mujer no la conocía, aunque sé que vive en una calle a la vuelta, vive casi al lado nuestro, vive por ahí, pero nunca, es verdad que tenía, sí me enteré de que, bueno, a través de un pleno, de que se la despidió y tal, y verdad que fui porque esta mujer, aparte de que está ya a tiempo afiliada a la comisión y tal, pues bueno, la llevaron. Y es verdad, yo en lo personal la acompañé, pero yo sin conocerla desde el principio, la acompañé porque no sabía ir a López de Vega, la acompañé ahí. Quiero decir, yo en lo personal, fíjate, no tengo absolutamente nada. No me estoy dejando ahora cuando estás diciendo, no sé qué te refieres del masaje y tal, pero bueno,
Lo que está claro y estaba convencido también es de que se la había despedido malamente. Es decir, yo no voy a entrar si es mala trabajadora, estando de baja, buena trabajadora, porque es verdad que muchas veces... No, no es una baja que hoy en día puede ser despedir al personal. Bueno, sí, primero, vale, porque pero, no estaba, oye, haciendo ninguna, vale, actividad, vale, del municipio. Estaba, se fue, no, una carrera voluntaria ella, ¿eh? Pero, con los alumnos del mentira, gimnasio. Falso. Falso, oye, falso, gimnasio, falso. Había traer documentación. Falso. Hasta ahora lo llevamos bien. Tú presentas, vamos a mucha seguir, documentación y luego no enseñas nada. Es falso. Quiero decir solamente el tema este de que, como estaba convencido, pues bueno, un tema, es verdad que despedir, hombre, ya si te pones en lo malo, no es igual, sin valorar al trabajador, ¿eh? No vamos a entrar si uno es mejor o peor, pero ahora nos cuesta mucho más despedir a uno que a otro, bastante más dinero. Pero no quiero entrar en eso, por favor, ¿eh? No quiero entrar en eso. Es decir, porque ahora mismo, bueno, que duda cabe. Pero lo que está claro es de que yo, estando convencido de que esta trabajadora estaba despedida mal, como también estoy convencido del tema, vuelvo a repetir otra vez más, de Ruth y de la otra de Mame y tal, pues hay que acompañarla y tal. Yo, dicho esto, yo tampoco darle más vueltas, si os parece. Ahí está una aclaración, en acuerdo. Una aclaración simplemente a lo que tú has dicho, de que te cuesta más dinero despedir a uno que otro. ¿Estás seguro tú a la larga que te cuesta más dinero despedir a uno que otro? Sí. ¿Sí? De todas formas, hay una cosa. Hay una diferencia mensual de 600 perdón, euros. Perdón. Al año 6.000. 7.200, perdón. Al año 7.200. ¿Sabe dónde está el acuerdo, Javier y compañía? ¿Sabe dónde está el acuerdo? En volver a admitirla. El acuerdo está muy sencillo, en sacar la plaza a concurso. Y que la apruebe, quien la apruebe, que trabaja ahí. Y ya está. Y eso se va a hacer tarde o temprano, tarde dos meses, ya está. Punto. Como todo, bueno, como todo. No empecemos. No empecemos porque entonces sacamos. Joder. No, hombre, es que me tiras de la lengua y digo, ¿cómo se ha contratado a Fulanito o a Menganito? Con dos días de antelación. Que no quiero entrar ahí, por favor. Es que vamos a hacer las cosas bien esto. Dentro no, de lo bien que lo podamos hacer. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Cómo increíble contratamos ya? ¿Cómo se ha contratado también entonces, aquí a la gente? Seguimos tú con. Sí que eres increíble. De la misma forma que lo contratabas tú anteriormente. Seguimos, por favor, Javier. Vamos a terminar. Debimos de aprender ya nos de queda ti más que uno. Un debimos de aprender de ti. Vamos a ser buenos todos. Estamos pues siendo cojonudos. Me vas a tener que enseñar, Javier, pero, a despedir a la gente sobre todo. Por favor, ¿vale? Tú sabes mucho ya. Venga. Tú sabes mucho. A callarnos, por favor. Solo lo alegasteis en el juicio, lo de delegación de gobierno. ¿Lo alegasteis en el juicio? Pero si aquí no se alegó nada, si aquí fue el juez que preguntó, Javier, preguntó sin haber juicio, que llegaron a un acuerdo. No, estamos hablando de Marta. Lo repito, si no me equivoco, estaba hablando de Marta. Es que de Marta, yo de Marta no. Yo no estuve en el juicio. Marta. Está hablando de Marta. Yo no estuve en el juicio de Marta. Bueno, no vamos a volver para atrás, por favor, ya está hablado esto y tal. Vamos ahí a por el punto número 11, si os parece, vamos, os parece. En un principio, yo siempre he dicho, vamos, lo dije el primer día, vamos, lo he dicho yo y es el acuerdo que tenemos los concejales que hay aquí, hemos dicho que ni nos íbamos a poner sueldo y aquí no venimos a ganar dinero, tampoco venimos a perder dinero, es decir, en el sentido de que yo hasta ahora, llevamos aquí los tres meses que llevamos, va a ser tres meses ahora, con 20.000 viajes a Madrid en lo personal y otra gente que hay aquí, cuidado, vuelvo a repetir que yo no he dicho que venga a ganar dinero, lo único que he dicho yo y mis compañeros de ahora mismo de equipo de gobierno, pero sí, hombre, los gastos. Entonces nos hemos, después de discutir, de verlo, de valorarlo, hacer unas tarjetas justificadas siempre el gasto, que será mayormente para gasolina y viajes, pues de 250 euros al mes, justificado con esos gastos. Por lo tanto, es lo que pues hemos acordado, que a partir de ahora se hagan esas tarjetitas, que uno tenga que echar gasolina, que tiene que ir a ver al director de tal. Bueno, pues tengo que echar 20 euros, pues he hecho 20 euros de gasolina y eso sí. Creo que sí. Me va a permitir un momentito, ¿vale? Lo que, como bien está diciendo, lo que aportaron ustedes para la moción de censura, una de las cosas que decían es que no iban a cobrar, que no iban a cobrar en absoluto. Perdón, permítame. Criticaron demasiado el sentido de que
cobrábamos unas dietas. Las criticaron mucho. Incluso el día del pleno en el que se aprobaron las dietas que íbamos a cobrar, que se aprobaron también para el cobro de lo de los plenos, el señor Mariano dijo que no le parecía nada bien cobrar unas dietas. Que un sueldo lo entendería, pero que unas dietas no le parecían bien. Ahora sí le parecen bien. Ahora sí le parecen bien, 250 euros, que hay que saber cómo se van a justificar esos 250 euros. Si van a valer esos 250 euros con un papel simplemente que diga que me he gastado los 250 euros porque no me creo del todo, y he estado aquí durante 18 meses, como ya sabe, que todos los meses hagan ustedes viajes, todos, para cubrir 250 euros de parking o de gasolina. Yo estoy metiendo también el parking, para que tenga. O sea, no me lo creo. Entonces quiero saber cómo se va a justificar eso. Si se va a justificar como anterior en anteriores legislaturas con un papel solicitándolo, que me he gastado tanto, o con un ticket de un supermercado, como por ejemplo hay uno de champán y salmón. Hay un ticket de champán y salmón admitido por la intervención, como gasto. Que eso es importante. Entonces queremos saber los parámetros que se van a marcar para poder gastar esos 250 euros mensuales que están diciendo ustedes en una tarjeta, como está diciendo usted. Creo que estoy saliendo casi a dos reuniones por semana, pero creo que los compañeros también, uno tiene con sanidad, Mariano tiene urbanismo, ha tenido con el director dos, María también, es decir, todo el mundo, y bueno, quiero decir, gasolina, pues habrá gasto de representación, hay gasolina, hay parking, hay comidas. Ah, comidas. Si tú no comes. Pues normalmente no comía. No come, a cuenta del ayuntamiento, o sea, no he comido, pero, no. Javier, por favor. No me importa que me llame Javi. Ah, vale. Bueno, Javi, no me haga decir que, es decir, no saquemos ahora si eran, son 250 euros, son mucho, o 600 son mucho. 570. O 570. Eso. Yo creo que es la mitad de lo que nosotros hemos dicho. Sí, claro. Y quizás es la mitad también de lo que estáis haciendo. Pero tampoco tenemos. Yo quisiera, creo que. Quisiera seguir. Formas, hay una cosa que me gustaría, pues acaso se lo ha comentado a ustedes, es una lástima que se haya ido el señor Jesús, porque es una lástima, que quiero saber si a lo mejor se lo ha comentado a ustedes, si va a renunciar a cobrar ese dinero para meterlo en asuntos sociales, como nos dijo a nosotros que teníamos que hacer, de renunciar a las dietas que teníamos y meterlo en asuntos sociales. Me gustaría que se lo transmitieran ustedes, por si acaso a ustedes se lo han transmitido, o va a hacer como la otra vez. Decir que renuncia al cobro de los plenos, que quedó estupendamente, pero los 570 los cogía todos los meses. Los cogía todos los meses los 570. Lo conteste él cuando pueda. Efectivamente, por eso estoy diciendo que es una pena que no esté. Que es una pena que no esté. Ana. Gracias. Yo solamente quería decir un par de cosas con respecto a este tema. Yo entiendo que no se viene a ganar dinero y tampoco se viene a perderlo, porque nos ha pasado a nosotros. Nos ha pasado cuando estábamos en la oposición, que hubo algún comentario de que a la oposición ni agua, así se cansan antes y se van. Nos ha pasado cuando estábamos gobernando y nos vuelve a pasar ahora. Que parece que este nuevo equipo de gobierno considera que efectivamente no tiene por qué perder dinero. Nosotros también lo consideramos así. Efectivamente hay que hacer muchas reuniones en Madrid, muchos viajes, unas concejalías más que otras. Si van a cursos de formación, pues todavía más los que vayan, pero desde luego me parece un poco de cara por parte de ustedes con las acusaciones que nos hicieron a nosotros, con los gritos y los insultos que tuvimos que recibir incluso en la calle, porque estábamos teniendo unas dietas por las asistencias a reuniones que están justificadas todas con actas, según dijo la intervención que tenía que ser. Y aún así, en algunas ocasiones también nos ha costado dinero. Yo entiendo perfectamente que se tengan unas dietas y no se tiene un salario, porque es así. Igual que entiendo que cuando se asiste a un pleno se dejan otras funciones laborales o personales y también se debe de tener una dieta, aunque al señor Mariano Blanco no le guste, pero yo entiendo que es así. Entiendo que la oposición también tenemos reuniones y también tenemos gestiones, pero evidentemente pues no se va a pensar en eso, ni siquiera para poner unas pequeñas dietas para cubrir los gastos de los plenos, solamente para cubrir los gastos que ustedes puedan tener. Bueno, solamente quiero dejar constancia que todos gastamos, que ninguno venimos a ganar dinero y que desde luego
570 en un mes, o 300 o 275. No nos quedemos en la cifra de 600, que era el máximo que nosotros dijimos que íbamos a cobrar. Que ha habido meses que ha habido talones de 200 y pico euros, no todos los meses de 575. Y que ha habido muchos temas personales que se han tenido que asumir, desde luego sin hacer uso de ese dinero. Entonces, bueno, quiero que quede constancia que cuando a uno le toca estar en el otro lado se da cuenta de muchas cosas. Y espero que se pueda hacer una pequeña reflexión cada uno interna, no necesito que sea pública, pero que cada uno se dé cuenta de que desde la oposición es muy fácil criticar y es muy fácil atacar. Porque además cualquier cosa viene bien y se puede ser un poco constructivo o se puede ser destructivo, que creo que es lo que ustedes han sido en oposición. Yo espero que podamos tratar de enmendarnos todos, ya que todos debemos de reflexionar, todos los corporativos de esta corporación, incluyendo los funcionarios también, como he dicho antes. Muchas gracias. Yo, Ana, si es verdad lo que acaba de decir, las últimas palabras, te voy a apoyar. Pero te pediría una cosa, y os pediría a todos, os pediría una cosa. Vamos a dejar de sacar, vamos a avanzar y dejar lo de atrás. La eso, justicia, Paco, es la inviable. La justicia será quien dictamine si ha habido o no ha habido. Pero no cada vez que hablamos la boca meter puñas. Eso, y Paco, provocaciones. Es imposible. Eso, Paco, es imposible. Si, porque es los así, que habéis tenido gestiones te las apoyar, habéis tenido y tenéis que ser consecuentes. Pero creo que va a ser muy difícil por tu parte. Creo que va a ser muy difícil. Pues fíjate por la tuya, tampoco das mucho ejemplo, ¿eh? Por eso no, digo lo de la reflexión. Yo reflexiono mucho, veo que tú no. Hay porque cosas que vuelves a tú siempre R que R, Paco. Hay cosas, Ana, que yo no admito en la vida. Pues y los demás tenemos que admitir todo, no, porque tú lo consideras. No, tú quieres hacer borrón y cuenta nueva. No, y no te gusta que se saque un informe diciendo que ha habido una caja Z o X. Eso no te gusta. No, perdona. Y tú quieres hacer borrón y cuenta jamás nueva. Jamás te habré dicho yo que mira, si hay Paco, algo. Vamos si a ser algo, todos consecuentes con las cosas, Ana, que decimos y hacemos, disculpa, por favor. Que las jamás, responsabilidades de gobierno las hemos tenido todos. Jamás y te habré dicho yo, están, habrás escuchado de mí, nada, no que si hay algo oculto, que no se saque. Jamás. Habla tú y reflexiona tú. Lo que haya que sacar, que lo saque, quien tenga que dictaminar, que dictamine, pero mentiras y todo el rato y provocaciones me vais a encontrar. Venga, siempre. seguimos que vamos ya terminando. A mí también. Vamos terminando. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta ya que estamos con este tema? Sí, venga, sí. Vamos. Sí, es básica, ¿eh? Es más que nada porque me gustaría saber si ustedes han cobrado todos los plenos que se han realizado durante nuestro tiempo y los actuales. Los plenos. Que si los han cobrado. La asignación de pleno, que si la han cobrado. Yo he cobrado algunos. No sé si todos, pero algunos. Sí. Yo tengo. ¿Pero no, todos, Paco? No lo sé. Si no, hay cheques todavía que pueden cobrar. Es vuestro y alguno. Te puedo decir la cifra. Pero, 81 pero firmados. Euros, que sido. Pero firmados. Debería de haber. ¿Están firmados? Sí, ahí. ¿Están firmados? Cuando alguien. Que si están ya firmados para poder recogerlos, pregunto. Ahora mismo, si quieres. Digo yo, o mañana. O... No, si yo no lo quiero, no, si no me hace falta decir que sea ahora mismo, mañana, lo que sea. Lo que quiero saber es cuándo se comunica, cuándo se comunica esto. Yo soy el primero que no era consciente, yo el primero. Será porque soy el último que he entrado y que yo con el dinero tengo otro concepto diferente. O sea, tampoco te lo voy a decir aquí, pero que no. No, bien, perfecto. No es para. No, pero si para medir el caso no, eso yo prefiero otra cosa. Bueno, aquí hay algún compañero que sabe, ya ha sabido, pero ya hay algún compañero que sabe qué hago yo con el dinero que hay ahora, que eran 80 y tantos euros de uno o no sé cuántos. Quiero decir que hay cheques que me parece que tenéis uno cada uno. Sí, creo que tenéis alguno pendiente, que no lo sabéis. Ya va tiempo ahí, lo que pasa es que es verdad, igual lo tengo que reconocer. Igual que cuando entramos que me entregáis vuestros sobres, cada uno. Según me lo entregaste, ahí está, y ni siquiera lo he abierto. Ahí está. Bien. Pero quiero decir que, bueno, yo para esto no, quizás soy un poco dejado, ¿no? Pero que sí están ahí. Es igual que acaba de decir Ana, me imagino que eso sigue en vigor, digo yo, que no, porque no seguir. No, no. Y cada vez que hay un pleno, eso, hay un dinero. Es un acuerdo para dinero. No, para que yo sepa, en un pleno lo habéis revocado todos vosotros. O sea, que yo sepa, no sigue en vigor. No, pero no. Sí, pues, sí, pero no. Se revocó algo sobre unas dietas, pero no creo que se revocaran tema del pago de los plenos. Quiero pues recordar. Sí, revocasteis todo. No se ha revocado. No se ha revocado. No sé, uno dice que sí, otro que no. Yo creo que fue, se habló algo sobre unas dietas, pero de revocar la que se había puesto en pleno, no. A ver, seguimos. Si lo que quiero saber también es, ya que me has aclarado lo del tema eso de esos cheques,
¿Se ha realizado también ya el pago a muchos proveedores que continúan llamando de pagos del mes de agosto y demás? Que son pagos pequeños, que no son pagos, no estamos hablando de pagos enormes. Mira esto, Javier, si algo me pone nervioso, pero es por... Yo no sé por qué, pues no tenía por qué ser así, ¿no? Sin embargo, aquí está la secretaria y están los concejales que pueden decir, es cuando vienen todo el mundo a llamar a la puerta y decir lo que se le debe, me pongo a temblar porque me dicen que no hay un puto duro y que hay que pagar. Pero aquí hay que facturar del 2014, del 2015, del 2000... es decir, entonces de verdad esto hay una... Si yo para saber qué decirle al proveedor que me está llamando, bueno, pues, para saber qué decirle, pues decirle, porque yo le he dicho ponte en contacto con el ayuntamiento. Eso es lo que tiene que decir. Vale, a ver, escucha, Paco. Perdonadme, yo no lo puedo entender. Te voy a dar la respuesta que me han dado. Como tú has dicho, me ha dicho, compramos me he cámaras con de grabación tres veces. He preguntado por la tesorera y he preguntado por Eva, como me has dicho. Y ninguna de las dos me han devuelto la llamada. Me han dicho, luego te llamamos y nunca me han devuelto la llamada. Pues yo te puedo decir, Javier. Yo te digo, y escucha, una de ellas me la han confirmado aquí, que han dicho, sí, pero jolines, es que no le he devuelto la llamada. Pues yo te puedo decir que al día de hoy todavía no he devuelto una llamada a nadie. Pues personalmente. Pues muy mal por tu parte, bueno, tienes que atender a los vecinos. Y es importante. Suelo atender a los vecinos, a los proveedores, a quien me llama y me solicita. Si puede ser en el mismo momento y si no al día siguiente. Y lo que decía antes el señor alcalde, que yo sé lo que hago con el dinero y demás, que me parece bien lo que haga, pero supuestamente lo donáis, ¿no? Supuestamente lo donáis, ¿no? ¿Lo donáis? Sí. Yo sé lo que hago con ellos, lo saben algunos, pero ¿por qué? Te digo que, porque hombre, fue lo que vendisteis aquí a los vecinos, de que vosotros el dinero de los plenos lo ibais a donar a una asociación. Hasta que ha estado la otra, que todavía tiene ahí un Yo pregunto. Ni ella, yo ni, pregunto ni que, el que se donaba. Yo pregunto que, bueno, pues, que pedimos igualmente alguna vez que, oye, pues darnos el papel de que lo estáis donando para poder decirlo a los vecinos. Nunca nos lo entregasteis el papel. O sea, que más que nada para que la gente se quede tranquila de que es verdad que. El dinero ya sabe, que, yo lo hago con ello, que sí, pero que va, pero que vendéis, que vendéis una cosa y luego hacéis otra, Paco. Vendéis de que vais a hacer una donación y luego. Hombre, es lo que dijisteis. Javier, no me digas, no y Paco, y Paco tú no digas que no, porque si tú de ahí en administración dijiste el dinero ese para juguete para los niños, pero me parece que no ha habido juguetes en los niños, A ti creo que no te voy a... No, yo no te pido nada. Gracias a Dios no te tengo que pedir nada. Gracias a Dios no te tengo que pedir nada. Vamos a ver, vamos a terminar. Te digo explicaciones. Vamos no a dinero, votar también. El tema este de los 250 pavos, me imagino, ¿no? Hay que votar y ya está. Hay que votar, venga, vota a favor. Votos en contra. Abstenciones. En contra y dos y tres abstenciones. No, has votado las dos cosas. No, he votado no y abstenciones. Tres en contra y dos abstenciones. Perdona. ¿Tres en contra de Javier, Hipólito y San Pedro? Bueno, seguimos. Resoluciones de alcaldía, me imagino y que lo habéis visto. Abstenciones de Ana y de Iris. Un par de tiempo, a ver. Iris. A ver, yo. ¿Podemos hacer un receso de dos minutos o cinco o algo? ¿O me ausento? Si podemos hacer un receso también, de tres ¿verdad? Minutos, digo. La verdad es que ha sido larga. Vamos, venga, vamos a esperar nuevo al baño, vamos al baño todo. Sí, ya sea, pues, todo. A relajarnos. Voy a calcular para mostrar. Yo viendo que está todo tranquilo, Mariano, estoy a gusto. Gracias, eso sí que te lo agradezco. Y si no, vamos a quedar solos aquí. Pero bueno. Estoy bien, yo también, voy a mirar.
poner el escudo. Flojo soy, ¿os vais ya? Yo pienso que la puta. Mira, Blandito, ¿estás ahí? Me hago la leche. Y yo solo los ojos de mí. Joder, es que ya. Hoy hay una cosa que vamos a tardar mucho, digo, porque. No te vayas, hombre. Puedes consultarte un par de resoluciones de alcaldía y ya está. Mociones de urgencia, ¿traéis alguna? Yo quería una cosa que, bueno, pues tontería que si lo leéis, para que coste en acta, que nos ha mandado la Federación del Municipio, es una declaración de aniversario mañana del Holocausto, y si lo podemos leer en el pleno, bueno, pues se lee. No.